Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de clamando.
por la noche, y ahí está hasta el amanecer, porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Como la gota del rocío desciende por la noche, y allí está hasta el amanecer, porque al salir el sol, él la retornará hacia su lugar de donde vino. Y el sol de justicia cuerpo no es mi hogar, no es...
creer, y ahí está hasta el amanecer. Porque al salir el sol, Él la retornará hacia su lugar de donde vino. El sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. A mi teofanía, mi hogar celestial. Y el sol de justicia a mí me llevará de regreso a la eternidad, pues allá está mi hogar. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Antes que el mundo fuese yo, ya estaba en el pensamiento de Dios, me encontraba. No es mi hogar, no es mi hogar, no, no, no. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Este cuerpo no es mi hogar, no es mi hogar. Voy de regreso a mi teofanía, mi hogar celestial. Así, nuestro Señor nos dará.
Recuerdo vacío.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este nuevo compañerismo de esta nueva tarde y vamos a inclinar nuestros rostros y pedir que nos dirija a través de su palabra nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, por recibirnos y concentrar a esta hora, Señor, para un glorioso compañerismo que tú has planificado, Padre. Tú nos escogiste y nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre, para mostrar tu camino, la verdad. Oh Padre amado, y en este último tiempo tú has manifestado con tu palabra, Señor, como dice Lucas 17:30, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, pero ¿cómo se manifestará si no existiera nadie? Razón que tú dijiste en Amós 3:7, que porque no hará nada el Señor sin que se revele el secreto a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, entonces Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, Señor, a revelar todos los misterios, como dice, Señora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre. Nuestro profeta, mensajero gentil, se fue de la cena, pero ha alimentado su glorioso mensaje, Señor, para un pueblo predestinado, una manada pequeña, una simiente predestinada, gente con percepción profética que lo estará captando, Padre amado. Y entramos a nuestra realidad con Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese privilegio. Y en esta tarde queremos alimentar de esa gloriosa palabra que es tú mismo, Señor, el Espíritu Santo. Bendice grandemente a los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, ya sea escuchando y lecturando. Señor, permite que esta lectura entremos en la escena, lo que muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir esta realidad y tú nos has dado la oportunidad. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a la lectura de un nuevo mensaje titulado El sonido incierto. Servicio realizado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. Iniciamos párrafo 1, dice: Gracias, hermano. Permanezcamos de pie solo un momento para orar. Inclinemos nuestros rostros. ¿Habrá una petición ahora?
Levanten su mano y estoy seguro que Dios los verá. Simplemente digan en su corazón: recuérdame, Señor, yo tengo cierto nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos contigo mientras nos acercamos a tu trono de gracia, con acción de gracias en nuestros corazones por haber salvado nuestras almas de las regiones perdidas de los condenados. Y te damos gracias que por la gracia de Dios somos tus hijos esta noche. Te pido por cada uno de estas peticiones, Padre. Mi mano está levantada también, Dios, a ti. Yo tengo peticiones. Mi petición es, Padre, esta noche para darle a conocer mientras ellos estaban dando a conocer a ellos, los de ellos en su propia manera de orar. Dios, la mía es que salves a toda alma perdida que está aquí en esta noche, que sanes a toda persona enferma, que llenes a todo creyente con el Espíritu Santo. Ven a nosotros, Señor Jesús. Te necesitamos. Estamos esperando en ti. Y mientras esperamos más, nos encomendamos en tus manos. Haz con nosotros como te parezca, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Ay, estoy tan contento de estar aquí otra vez esta noche en la iglesia y estar en el servicio del Señor Dios. Y confiando que esta será la noche en que el Señor recibirá alabanza por lo que nos reunimos esta noche. Él dijo: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para que la envíe. Perdón, para que le envíe. Y sabemos que ella hará eso. Párrafo 3. El pastor me estaba contando de una niñita sentada aquí que estuvo en la reunión la misma noche que la hija y el yerno del hermano Brian Mitchell fueron discernidos. Y esta niñita fue discernida en audiencia con alguna clase de erupción en su cara. Ella fue sanada inmediatamente y todavía está sana. Yo creo que es la niñita sentada. ¿Esa eres tú? Sí, me imagino que usted la había dejado testificar. Ponte de pie, cariño, por favor. ¿No es esa una niñita de dulce apariencia? No hay erupción en su cara. Ahora, porque Jesucristo la sanó. Estamos muy contentos por eso. Párrafo 4. Y miren, no los quiero retener más tarde que la una. Si puedo, no es eso horrible. Perdónenme. No, yo no digo, perdónenme. No, eso está mal. Bien, porque yo todavía nunca he dicho nada que pensara que tendría que retractarme. Porque he tratado de decirlo con todo mi corazón proveniente de la palabra. Y yo hago, siento mucho torturar a tanta gente. Párrafo 5. Mi precioso hermano fue allá para verme esta tarde y había entrado temprano a orar y mi esposa entró sigilosamente donde yo estaba y yo me llamó y no me llamó. Y ella regresó y le dijo que eso estaba orando, que regresara otra vez después de un rato. Y él nunca regresó. Y yo estaba un poco preocupado. Pensé que él estaba segura, entendiera. Y le dije a ella: me deberías llamar de todas maneras cuando uno de los hermanos viene a visitar. Pero ellos por lo general me dejan solo, porque algunas veces las visiones suceden allí y yo sé lo que va a suceder aún antes que llegue a la iglesia. Ven, muchas veces ha sucedido así allí. Párrafo 6. Estoy mirando a un hombre ahorita, un buen amigo mío, Van Wood, cuando su hijo David, el hermano Wood, que está allí, era un testigo de Jehová. Un contratista, y él trajo a su hijo a la reunión, y él vio a una niña una noche. Ustedes saben, los testigos de Jehová, como que están en contra de la sanidad divina. Y él vino, él y su esposa. Pertenecía a la primera iglesia de Dios, el movimiento Anderson de la iglesia de Dios, algo igual a la iglesia metodista. Y ellos fueron a la reunión en Louisville, donde la estábamos llevando a cabo en el auditorio, en la casa del campo. Y allí estaba una niña que se volvió piedra. Yo no sé ahora cuál es el nombre médico de ella, pero ella estaba en una condición terrible. No se podía mover desde su cintura hacia abajo. En unas cuantas horas después que se oró por ella, ella subió y bajó los escalones corriendo y todo. Muy bien. Así que ellos tenían un hijo con polio y el muchacho tenía la parálisis infantil, le había encogido la pierna. Y yo fui a Ultramar después de eso, o mejor dicho, no, ellos fueron a Houston, Texas,
él no pudo entrar. Y ellos estaban allí la noche cuando fue tomada la fotografía del ángel del Señor. Párrafo 7. Y a propósito, esas fotografías están aquí ahora, y los libros y cintas. Esta es la última noche de obtenerlos en la reunión, porque nosotros no vendemos el domingo, y así que hicimos una norma de nunca vender el domingo. Ustedes le pueden dar su orden y ellos se la pueden enviar a ustedes, pero nosotros no la venderemos. Y el señor Wood trajo a su y el señor Wood trajo a su hijo a, no puede recordar ese lugar en Ohio, allá al lado del lago. Columbus, creo que es Ohio. ¿Es correcto eso, hermana Vance? Era Cleveland, Ohio. Y antes que viniera al edificio esa noche, yo estaba muy en la parte de arriba, como a unos 10 pisos. Yo estaba allá arriba llorando. El señor Baxter vino a mí. Todos ustedes conocen al hermano Ernest Baxter. Me imagino, estuvo aquí conmigo la última vez, un hermano muy fino, y él subió y yo dije, ¿qué me hace tan melancólico? Él dijo, no se sienta mal. Digo, aún grandes hombres se sienten de esa manera. Entonces eso me hizo sentir mejor. Así que esa noche cuando fuimos, yo vi a un niñito con una camiseta jersey puesto, como un suétercito que tenía polio. Su pierna estaba encogida y sanó. Continué mirando por toda la audiencia y no los podía ver. Y finalmente, creo que fue de esa manera, el Espíritu Santo los discernió muy allá en la parte de atrás del edificio. ¿Y qué fue en alguna parte de atrás de la carpa? Y el niño fue sanado instantáneamente. El hombre renunció a su trabajo de contratista y se mudó allí y vive al lado mío ahora. Y toda su gente, prácticamente cada uno de ellos, eran lectores en los Testigos de Jehová. Todos llegaron a ser cristianos llenos con el Espíritu Santo. Párrafo 8. David, no quiero hacer de ti una exhibición. ¿Estás aquí esta noche, David? Ponte de pie. Ese muchacho está casado y tiene un par de niños. Allá, seguro, sentado allá detrás de su papá. Ese era un niño que la polio lo hizo inválido y fue sanado. Recuerdo a su hermano, nunca lo olvidaré. Usted perdóneme, hermano Van, su hermano, un hombre fino y... Pero ellos como que desecharon al hermano Banks tan pronto como él recibió el Espíritu Santo. Ellos pensaron que él de seguro se había ido a un extremo. Así que, miren, si hay testigos de Jehová aquí, no es para ofenderlos. Ven, ni una pizca. Yo tengo respeto por la creencia de todo hombre. Eso es correcto. Pero hay una posibilidad que Dios los llamará. Ustedes verán más perfectamente el camino del Señor. Así que este hombre vino a Banks y él estaba algo molesto, ustedes saben, y trajo a otro hombre con él. Y así que él quería saber quién era ese charlatán. Él dijo, él está ya afuera cortando el césped. Párrafo 9. Y ustedes me deberían ver cuando yo verdaderamente me relajo, con la barba como así de larga y un viejo sombrero flexible. Y bueno, yo prediqué con un hombre por 2 o 3 años y me lo encontré en un viaje de cacería. Y él dijo, Señor, ¿me pudiera usted decir dónde puedo encontrar aquí al reverendo Branham? Yo dije, creo que sí, pudiera. No hace mucho tiempo un Cadillac enorme llegó a la puerta, ustedes saben, y dijo, y yo estaba barbudo y sucio y estaba lavando las ventanas de afuera. Y el hombre dijo, ¿cómo está usted, señor? Dijo, ¿me pudiera decir dónde está ahora el reverendo Branham? Yo dije, allí está su esposa, usted le pudiera preguntar a ella. Y ella casi se desmayó, me miró, ella me sabía, ella no sabía qué decir, dijo, él sucedió que ella estaba, él dijo, ¿dónde será su próxima reunión? Y ella le dijo, y ella se fue y dijo, oh, Billy. Y yo dije, párrafo 10 por último, así que su hermano dijo, yo estaba allí y el Espíritu Santo dijo, él es un hombre casado, dejó a su esposa, él tiene 2 hijos y yo le dije eso a él. Él miró a Banks como diciendo que Banks me lo había dicho. Ven, ese es su hermano aquí. Yo capté eso rápidamente. Los hombres, solo ellos no comprenden eso. Bueno, por supuesto, él lo revela. Sentados en cuartos, muchas veces yo he expuesto a personas que eran críticos. Algunas veces, aunque no, uno no quiere hacer eso. Yo le hice eso en una ocasión a un ministro que era muy crítico y lo expuse. Le dije,
¿Por qué hizo esto y eso y lo demás? Vaya, él perdió la mitad de su congregación y todo lo demás. Así que eso no está bien. ¿Ven ustedes? Yo solo lo guardo para mí, lo dejo en paz. Pero sin embargo, parado allí, yo capté eso. No hubo daño en decirle a él, sentado allí con ese hombre, yo dije, muy bien, usted pudiera haber pensado que Vance me dijo eso, pero ¿qué de anteanoche cuando usted estaba con una mujer que tenía cabello castaño? Usted estaba encerrado en el cuarto con ella y un hombre tocó en la puerta y usted no fue a la puerta. Usted miró por la ventana. Fue bueno que hiciera eso. A usted le hubieran volado la cabeza de un tiro. Eso le arregló a él. Eso es correcto. Él supo entonces que eso no era. Vance no me dijo eso. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde estamos lecturando un nuevo mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El sonido incierto, párrafo 11. Luego vino su padre, quien era uno de los lectores. Él verdaderamente me iba a enmendar en la escritura. Nunca le dije nada. Nosotros íbamos a ir a un viaje de pesca al siguiente día. El Señor me habló, me dijo, dile a él todas las cosas que van a suceder, exactamente lo que sucederá, cuántos peces pescarán, quién los pescará y todo, y regresarán. Yo le dije eso a él. Vi que volteó a mirar algo raro a Vance, volteó y pensó, tonterías, pero ese día y esa noche, todo sucedió perfectamente al pie de la letra. Y cuando regresamos al siguiente día, yo dije, ¿qué piensas, señor Wood? Él dijo, bueno, él habla un poco raro. Dijo, cualquier hombre que puede ver peces antes de pescarlos y llamarlos, nombrarlos. Él dijo, me imagino que eso está bien. Así que ahora él está salvo y lleno con el Espíritu Santo. 12. Un día estábamos sentados, Lile, su hermano, y yo estábamos allá pescando hace un par de años o tres, y mi niñito antes que saliera. A nosotros no nos gustan los gatos en nuestra casa. Miren, yo no estoy hablando en contra de su gatito, pero a mí no me gustan esas cosas. Así que, o un perro dentro de la casa. Yo no puedo soportar eso. Les dan el amor de un bebé y practican el control de la natalidad y le dan ese amor a un perrito de nariz arrogante. Vaya, bueno, es una vergüenza. Perdonen esa expresión, eso es. Yo no, pero ustedes saben de lo que estoy hablando cuando lo digo. Entonces, mi muchachita vino y dijo, oh, papi, algo terrible ha sucedido. Dijo, alguien abandonó un pobre gato. Ella y otra niñita vecinita dijo, y ha comido veneno. Dijo, pobre gato, se va a morir. ¿Le permitirías entrar un rato, por un rato? Yo dije, ¿dónde está el gato? Fue y trajo el gato. Lo miré, yo dije, consíguele una caja. Y por supuesto, a la mañana siguiente había un montón de gatitos. Así que, 13. Y luego al día siguiente, así que mi niñito, el pequeño, él es todo un niño. Él estaba sosteniendo a uno de su, en su mano, así, un gatito pequeño, y se le cayó. Y el gatito solo se volteaba y se volteaba. Eso me perturbó mucho. Yo pensé lo que había matado. Yo pensé que había matado. Yo pensé que lo había matado. Lo puse de nuevo en la caja. Pobre gatito. Él no podía evitar ser un gato. Así que entonces
él se empezó a retorcer. Nosotros íbamos a pescar esa noche y al día siguiente yo estaba pescando unos peces luna para carnada. Ustedes saben lo que son los pececitos luna. Ustedes aquí los llaman pequeños bremas, creo, para ponerlos como carnada en la línea, muy metidos allá en Kentucky, al sur de donde nosotros vivimos, como a unas 120 millas. Y yo estaba sentado allí y el Espíritu Santo vino cerca, entrando en la barca donde estábamos. Él dijo, pronto vas a tener una resurrección de vida. Yo me volví y le dije eso al hermano Banks, sentado allí. Si alguna vez hubo un hombre honesto, verdadero, bueno, es él y su familia. Y él dijo, ¿qué piensa usted que será? Yo dije, quizás sea ese gatito que José dejó caer cuando vayamos a casa mañana. Ese gatito probablemente, ustedes oyeron la historia de la zarigüeya y lo demás. Eso fue publicado en Los Hombres de Negocio y lo demás. Así que yo dije, probablemente sea eso. 14. Esa noche no pescamos nada. A la mañana siguiente no habíamos pescado nada. Así que entramos en una ensenada como un poquito después del amanecer para pescar algunas bremas grandes. Y yo tenía una línea de mosca que estaba usando. Era el hermano Lile el que estaba con nosotros. Acababa de ser salvo hacía unas cuantas semanas antes de eso. Y él tenía un anzuelo muy grande y puso el gusano en él. Y tenía una línea larga que la dejan caer en el agua y la estaba sosteniendo de esta manera. Una caña de pescar con carrete. Y una pobre bremita se lo tragó y se fue hasta su estómago. En lugar de solo engancharla y sacarla para usarla como carnada, bueno, él la dejó que se lo tragara completamente. Él dijo, ahora, mira lo que esa cosa hizo. Y él agarró la pequeña brema en una mano, se enredó la línea en la otra y tiró de ella y le sacó el estómago, las agallas y todo. Y la arrojó al agua. Solo era una pequeña brema como así de larga. Y ella culebreó 4 o 5 veces. Y sus aletitas se extendieron y murió en el agua. Así que él lo miró y dijo, pececito, disparaste tu último cartucho. Esa es una antigua expresión sureña. ¿Cuántos alguna vez la han oído? Todos ustedes sureños la oyeron. ¿No es así? Así que, y él estaba allí, él flotó allí como por una media hora. Y yo estaba, dije, Lile, tú tienes un anzuelo muy grande, hermano. Dije, solo arroja tu línea con un pequeño anzuelo número 12, si lo puedes poner allí. Y tan pronto que el pez le estaba diciendo cómo enganchar esas bremitas, él dijo, oh, yo soy un campesino. Dijo, de esa manera lo hacemos, de esa manera, 15. Y me senté allí como por media hora. Y el pececito murió y flotó por allí en el agua. Y flotó allá junto a unos lirios, como en una pequeña ensenada. Yo estaba sentado allí, de repente. Es en las montañas donde el río del Lobo se había estado acumulando. Y ellos hicieron la represa allí para la planta hidroeléctrica. Y es una, me imagino que son 150 millas de agua serpenteando por esas montañas. Y el Espíritu del Señor, como un gran sonido de viento, descendió soplando hasta la barca. Dijo, ponte de pie. Dijo, háblale a ese pececito. Él recibirá su vida. Y allí estaba ese pececito. Estaba allí muerto sobre el agua por media hora. Yo dije, pececito, Jesucristo te da la vida. En el nombre de Jesucristo, así sea. Y tan pronto como dije eso,
El pececito se volteó así, hizo buh, nadó en el agua. Miren, aquí está la Biblia delante de mí. Dios es mi juez. El hermano Banks es un testigo. Lily casi se desmayó en la barca. Él dijo, eso fue por causa mía, porque yo le dije a ese pececito, disparaste tu último cartucho. Y yo dije, no. El hermano Banks, emocionado, él dijo, me siento como Pedro. Hagamos tres enramadas y quedémonos aquí. Dijo, esto es bueno. Y luego empezó a hablar acerca de cuánta gente alrededor del mundo le gustaría estar sentada allí y ver eso. Y dijo, pensar que nosotros, dijo, habiendo sido testigos de Jehová, y luego Dios nos saca a un lado aquí y vemos todas estas cosas que hemos visto esta semana y esta cosa aquí suceder, oírlo ser profetizado ayer y sucede aquí hoy. Y de esa manera yo dije, no, eso no fue. Eso solo está mostrando su gracia. Amén. Dije, mire, en mi lista en casa yo tengo cuando menos 30 o 40 niños espásticos orando por ellos. Y dije, yo tengo no sé cuántos casos de cáncer muriéndose. Hay gente que está en hoteles esperando que yo vea qué dirá el Señor. Y él viene aquí y me dice acerca de un pececito. 17, ¿ven? Eso demuestra que Él todavía es Dios. Había miles de leprosos en los días del Señor Jesús. Había inválidos, cojos, mancos, ciegos y afligidos. Y sin embargo, Dios usó su poder para maldecir un árbol. Un árbol se secó al oír la voz del Señor Jesús, solo para demostrar que Él está interesado en sus árboles, sus peces. Él está interesado en todo, amén. Demuestra que Él conoce todo y Él hace todo bien. Se pudieran decir muchas cosas. 18. Veo a algunos de mis amigos. Veo a la señora Ungren, sentada allí. Yo no sabía que usted estaba sentada en la reunión y me enteré hoy que el hermano Mayer y la hermana... El hermano Miller y la hermana Miller estaban aquí. ¿Dónde están? Usted sabe, hermano Miller, usted se ha rejuvenecido. Yo no lo reconocía a usted, hermana Miller. Esa gente viene desde Nashville, Tennessee, para estar aquí en la reunión. Yo no sabía hasta hoy que ustedes estaban en la reunión. Me acabo de enterar hoy. ¿Han estado ustedes aquí desde el principio? Bueno, no, yo no lo sabía. Yo pensé que su suegra y su nuera se habían regresado a casa de la otra reunión. Y aquí las veo esta noche. Miré a la audiencia y dije, aquí está él en alguna parte, así que yo lo podía ver. 19. La antigua Nashville es una gran ciudad. Tiene muchos buenos testimonios. Tengo tiempo para contar uno más de Nashville. ¿Está bien? Perdóneme, yo venía de Dallas. Esta es una cosa que me recuerda a Nashville y esa fue, en primer lugar, expuse a un predicador de Nashville una vez en Hennesboro que vivía allá en las afueras de Nashville. Yo lo he evitado desde entonces. Muchos de ustedes, hermanos de la Pentecostal Unida, lo conocen muy bien, un hermano fino, pero él estaba sentado allí descreyendo y le llamé la atención, ¿ven? Y yo nunca lo había visto en mi vida y cosas muy mal. Así que entonces yo evito hacer eso. Era con el hermano Red en Hennesboro, donde el hombre fue expuesto, 20, pero recuerdo que una noche... Venía de Memphis en avión viajando a casa y surgió una tormenta y me hicieron esperar en Memphis hace años. Y Memphis está ubicado allí en el río Mississippi, como todos sabemos. Y así que me enviaron a ese famoso hotel, el Hotel
Peabody y pensé, vaya, por primera vez voy a ser un aristócrata, hospedándome en ese hotel. Así que ellos me llamaron al poco rato y dijeron, bueno, todo va a estar bien, como a las 10. Dijeron, esté listo, nosotros, el vuelo parte en la mañana a las 7. Gracias, señor, dijo, esté listo, la limusina lo recogerá. Muy bien, señor. Muchos más estaban allí en el hotel esa noche, así que me quedé despierto como hasta las 12, escribiendo cartas a diferentes personas y orando por peticiones que yo tenía, contestando algo de correo personal que había sido puesto en mis bolsillos al pasar por las reuniones. A la mañana siguiente me levanté temprano y pensé, bueno, a las 6 creo que saldré y encontraré un buzón y las enviaré, ustedes saben, las pondré allí. Así que entonces salí al buzón y pensé que lo encontraría. Caminé por la calle, empecé a caminar por la calle y cuando llegué más abajo en la calle, empecé a cruzar la calle donde estaba un policía irlandés grande parado allí. Y él soplaba el silbato y la gente cruzaba la calle. Y algo me dijo, regresa en la otra dirección. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. Párrafo 21 dice, ¿creen ustedes que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios? La congregación dice, amén. Y solo quería oírlos a ustedes decir eso para así poder terminar la historia. Eso es verdad. Y Él obra en ambos lados de la línea. Ven. Siempre hace que sus esquinas se encuentren. Y pensé, bueno, quizás ese solo fui yo pensando eso. Pero sonaba como una voz, me lo dijo. Había allí una tienda de cosas de deporte y cuánto me gusta pescar y cazar. Y me acerqué al escaparate de la tienda de cosas de deporte y estaba mirando por allí para asegurarme que no atrajera la atención de ese policía grande. Pues quizás me correría de la esquina. Y me paré allí y miré alrededor. Nadie me estaba observando. Dije, Padre Celestial, ¿ese fuiste tú? Yo no te quiero pasar por alto, Padre. ¿Ese fuiste tú? Y una voz tan clara como la que ustedes me oyen dijo, da la vuelta y regresa. Párrafo 22. Bueno, me di la vuelta y empecé a regresar. Y caminé hasta que llegué al otro lado. Entré en la sesión de la gente de color, muy allá, cerca del río. Llegué a esa sección y era una mañana hermosa. Yo miré. Había estado caminando más de una hora. Pensé, bueno, el avión ya se fue. Pero algo me continuaba diciendo, sigue caminando. Yo conozco a Dios lo bastante bien como para seguir haciendo lo que Él dice que haga. No crean ustedes. No usen su propio pensamiento. Hagan lo que Él les dice que hagan. Solo continúen adelante. Yo simplemente continué caminando, caminando. Llegué donde estaba la gente de color, a una casita vieja allí, y miré. Yo iba caminando, cantando ese cántico que ustedes, gente pentecostal, solían cantar todo el tiempo. Veamos, yo lo canto de vez en cuando, lo trato de cantar o algo así. Esperamos su venida y el llamado de su voz, uniendo los corazones, porque el fuego de su amor, ¿han oído ustedes alguna vez ese? Y seremos transportados para siempre a su mansión, lo haremos para siempre al Salvador. Párrafo 23. Yo lo acababa de aprender e iba caminando, diciendo, soy uno de ellos. Señor, ¿qué quieres que haga? Ven. Es mi gozo en decir que soy de Él. Y el Espíritu Santo continuaba diciendo, sigue adelante, sigue adelante. Ustedes saben cómo son guiados por el Espíritu. Solo continué yendo por la calle cantando, ustedes saben, y cantando. Al poco rato miré, recargaba
recargada sobre una cerca vieja encalada y una vieja choza detrás de ella. Allí estaba una típica anciana, tía Jemima, parada allí con una camisa de hombre atada alrededor de su cabeza, con grandes mejillas gordas. Yo dejé de cantar. Estaba como a una distancia de aquí, a esa puerta. Continué caminando por la calle. Párrafo 24. Cuando pasé, ella dijo: "Buenos días, ministro". Bueno, yo pensé: "Espera un momento. Miren, ministro, eso significa predicador en el sur. Ven, buenos días, ministro". Y me volví y dije: "Buenos días, tía". De esa manera acostumbramos saludar a los de color allá. "Buenos días, tía". Ella se estaba sonriendo. Grandes lágrimas le corrían por sus grandes mejillas negras. Lucía como un ángel para mí, parada allí mirando. Ella dijo, yo dije: "Oiga, a propósito, ¿cómo supo usted que yo era un ministro?". Ella dijo: "Yo supe que usted lo era". Dijo: "La única cosa es que se supone que usted debería traer un portafolio en su mano". Yo dije: "Lo dije allá". Y solo puse las cartas debajo de mi brazo. Pensé: "Oh, me detuve". Y ella dijo: "Yo sabía que usted venía". Dijo: "Usted traía puesto ese sombrero de lado en su cabeza y traía puesto ese traje que se mira algo gris". Yo dije: "Sí, señora". Ella dijo: ¿Ha leído usted alguna vez la historia en la Biblia acerca de la mujer tsunamita?". Yo dije: "Sí, señora, la he leído". Me acerqué a la cerca. Ella dijo: "Yo era esa clase de mujer. Yo no tenía hijos. Yo era una lavandera. Pero mi esposo y yo somos cristianos". Y ella dijo: Yo oré por 2 años para que el Señor me diera un hijo". Y dijo: "Yo le prometí al Señor que si Él me daba un hijo, yo lo criaría para honrarlo a Él". Y ella dijo: "Un día un hermoso niñito nació en nuestro hogar". Ella dijo: "Ministro, yo lo crié lo mejor que sabía para que sirviera al Señor, pero él se metió en mala compañía y adquirió una enfermedad social, sífilis". Y dijo: "Y nosotros no lo sabíamos". Y dijo: "Nosotros nunca, él nunca prestó atención a ello". Dijo: "Y se lo fue al corazón". Y dijo: "El doctor dice que él no puede vivir". Y dijo: "Ciertas partes de su corazón no funcionan". Y dijo: "Le hemos dado toda clase de inyecciones y ahora es el tercer día que él ha estado inconsciente". Y dijo: "Ministro, él se está muriendo allí adentro". Y dijo: "Ahora es el tercer día que él no sabe nada". Y dijo: "Anoche yo oré toda la noche". Ella dijo: "Yo oré, Señor. Tú me diste a este bebé igual que tú se lo diste a la mujer tsunamita. Pero ¿dónde está Eliseo?". Y ella dijo: "Me quedé dormida y soñé venir a un hombre y traía puesto un sombrerito gris y un traje gris". Y ella dijo: "Yo he estado parada en esta puerta desde antes del amanecer esta mañana esperando que usted viniera caminando por la calle". Párrafo 25. Dios contesta en ambos lados de la línea. Yo la miré, le di palmaditas en su espalda. Ella estaba mojada por estar parada allí. La miré un momentito y ella dijo: "¿No quiere entrar usted?". Y yo entré una puerta vieja con un arado colgado en ella como peso para cerrarla. Cuando ella abrió la puerta de una chocita sencilla, solo una chocita común con una antigua cama de postes de fierro. ¿Cuántos saben lo que son? Una camita de fierro y sin alfombra en el piso, típica sureña, pero ella tenía un letrero colgado en la puerta: "Dios bendiga a nuestro hogar". Yo he estado en Palacio de Reyes. Yo oré por el rey Jorge de Inglaterra. Como ustedes saben, cuando él fue sanado de esclerosis múltiple, yo oré por otros reyes, potentados, monarcas. Y he estado en algunos de los hogares más finos de América, pero nunca me había sentido tan bienvenido como me sentí allí, en esa chocita de gente de color esa mañana. Párrafo 26. Miré acostado allí en la cama, y allí estaba un fino muchacho fornido. Parecía que pesaba como unas
170 u 80 libras y 6 pies de altura. Y él tenía una cobija, una pequeña, como una pequeña sábana en su mano. Y él hacía, seguía quejándose de que estaba oscuro. Él dijo, está oscuro aquí. Yo dije, él está hablando. Dijo, él ha estado diciendo eso por 2 días. Dijo, él piensa que está en el mar en alguna parte y que está perdido en una barca y no puede encontrar la manera cómo regresar. Ella dijo, ministro, con todo mi corazón, si tan solo le puedo oír decir que está a salvo, él puede partir entonces. Y yo dije, tía, dije, mi nombre es Branham. Yo oro por los enfermos. He oído. ¿Ha oído usted alguna vez de mi ministerio? Ella dijo, no, señor ministro Branham, yo nunca había oído de usted. Ella dijo, lo siento. Y yo dije, ¿cree usted que Dios puede sanar al muchacho? Ella ni siquiera estaba interesada en eso. Ella quería que él fuera salvo. Ella quería eso de manera que pudiera encontrarlo al otro lado. Párrafo 27. Y yo dije, muy bien, oremos. Y nos hincamos al lado de la cama. Yo palpé sus pies. Miren, se sentían fríos, pegajosos. Yo no sé. Ven. Y me hinqué al lado de la cama para orar y dije, tía, ¿qué si usted ora primero? Yo he oído muchas oraciones, pero déjenme decirles, cuando esa anciana santa empezó a hablarle a Dios, uno se daba cuenta que ella le había hablado a él antes. La oración que ella oró a Dios esa mañana. Ella dijo, Señor, tú sabes que siempre te he respetado. Yo te he amado. Yo he trabajado. Yo he hecho todo esto por ti. No porque lo merezco, Señor. Pero si tan solo puedo oír a mi hijo decir que él está a salvo. Ella se levantó. Yo me dije, yo no dije nada, solo la miré, yo no oré, solo la observé. Ella se levantó, tiró de la cobija para cubrirlo otra vez. Él solo tenía puestos sus calzoncillos y ella lo besó en la frente y dijo, Dios bendiga al bebé de mamá. Párrafo 28. Yo solo me paré allí. Estaba hincado, mejor dicho, a los pies de la cama, mirando, agarrando sus pies. Y pensé, eso es correcto. No importa cuánta desdicha él ha traído, cuán grande él es, o lo que sea, cuánta enfermedad social y lo que él le ha hecho a la familia, una madre no puede olvidar a su bebé. Y pensé, si una madre no puede olvidar a su bebé de pecho, Jesús dijo, yo no te puedo olvidar porque en las palmas de mis manos tu nombre está esculpido. ¿Cómo el amor de Dios? No importa lo que hemos hecho ya. Yo miré eso, mi corazón casi me partió. Entonces yo dije, ahora oremos, tía. Yo oraré también. Ella dijo, gracias, ministro. Y ella se hincó otra vez, cruzó sus manos y puso su cabeza sobre el muchacho. Yo agarré sus pies. Él seguía diciendo, está oscuro aquí adentro. Y yo dije, Padre Celestial, ya tengo 2 horas de retraso para mi vuelo en avión, pero yo únicamente obedecí tu palabra. De seguro este es el lugar. No sé dónde más sería. Es el único lugar que he encontrado. Y yo no sé nada acerca de este muchacho y acerca de esta mujer, pero tú me guiaste de aquí de una manera misteriosa. Y ella dijo que había estado orando y me vio venir a ella en un sueño esta mañana. Así que la única cosa que yo sé hacer es pararme y ofrecer una oración por este pobre muchacho. Ella no está interesada en su sanidad, pero ella quiere que él sea salvo. Te pido, Dios. Y en ese momento, él dijo, ¡Ah, mamá! El cuarto se está alumbrando. En unos minutos, él estaba sentado en el lado de la cama hablándonos. Párrafo 29. Yo me salí, paré un taxi y para entonces tenía como unas 3 horas de retraso para mi avión. O quizás más que eso. Era como media hora pasada las 9. Le dije al chofer, dije, lléveme al aeropuerto.
Yo ya había perdido el vuelo. Fui allá y recogí mi portafolio y las demás cosas. Fui allá. Y justo cuando iba entrando por la puerta, dijeron, última llamada para el vuelo 23 para Louisville, Kentucky. La cosa de ello, piensen, la fe sencilla de esa, perdóname mi amigo de color, la fe sencilla de esa mujer ignorante de color hizo que ese avión descendiera a tierra y lo mantuvo allí. Párrafo 30 por último. Como unos 2 años después yo iba a Phoenix, me fui en tren. Y ustedes saben, en el tren uno tiene que pagar mucho por esos sándwiches pequeños y la rebanada es tan gruesa que es solo como, es tan delgada que solo tiene un lado y cuesta como unos 50 centavos por un sándwich. Yo no podía soportar eso, era muy caro para mí. Así que llegamos a Memphis, ustedes saben, uno entra del este yendo al oeste. El tren entra allí para cambiar en la plataforma giratoria. Y luego cuando llegué allí, allí había un puestecito de hamburguesas. Y me bajé de un brinco y empecé a correr para allá para ir a conseguirme una bolsa llena de hamburguesas que me la durara hasta llegar a Phoenix. Uno las obtiene como por unos 10 centavos cada una allí. Eso era mejor que en el tren. Así que corrí para conseguirme una bolsa de hamburguesas y oí a alguien decir, hola, ministro Branham. Miré hacia allá, parado allí estaba un pequeño cargador de maletas. Yo dije, hola, mijo, y seguí caminando. Dijo, ¿no me conoce? Yo volví mi cabeza y pensé que quizás yo le había dado una propina en alguna ocasión o algo así. Pensé, yo nunca estuve aquí. Dije, no, no creo que te conozco. Dijo, ¿recuerda que hace como unos 2 años usted estuvo aquí? Y dijo, recuerda que llegó a mi casa una mañana y el Señor lo guió aquí y oró por mí estando yo acostado allí muriendo. Yo dije, tú no eres ese muchacho. Él dijo, sí, lo soy. Dijo, yo estoy sano y estoy salvo ahora, ministro Branham, estoy salvo ahora, ministro Branham. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas. Este mensaje glorioso titulado El sonido incierto, predicado en Spanish, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el sonido incierto. Párrafo 31. Sublime gracia del Señor. Yo me pudiera parar aquí por horas. Me estoy envejeciendo ahora. Yo tengo 31 años en el ministerio, viajando alrededor del mundo, escenas y cosas así. Solo pudiera tomar reuniones y testificar, pero oh, bueno, cuando nosotros crucemos al otro lado, yo quiero una cita con cada uno de ustedes. Me quiero sentar por 1000 años con cada uno de ustedes. Nosotros no tendremos menos tiempo cuando todos terminemos que el que tuvimos cuando empezamos. ¿Ven? ¿Ven ustedes? Solo sentarnos y hablar acerca de cada cosa. ¿No será maravilloso cuando nos reunamos allá? El Señor les bendiga. Miren, amigos, nosotros no somos peregrinos ni extranjeros con todos ustedes. Somos peregrinos y extranjeros para el mundo. 32. Miren, hay alguna gente aquí que es visitante de afuera de la ciudad. Miren, mañana es domingo. No los retendré muy tarde esta noche. A mí no me molesta si ustedes pierden un día de trabajo, pero no pierdan la escuela dominical. Hagan lo que ustedes hagan, ustedes deben ir a la escuela dominical. Miren, hay algunas iglesias finas aquí. Esta es una de ellas, y estos pastores aquí detrás de mí son hombres que tienen iglesias que están pa patrocinando esta reunión. Ellos representan este evangelio. Ellos están parados aquí.
Ellos, si ellos no lo representaran, no estarían en la plataforma. Eso es correcto. Y ellos están parados aquí como hombres de Dios que creen y están patrocinando esta reunión. Ellos tienen iglesias aquí, quizás de su propia iglesia denominacional. Y ellos están aquí. Ellos estarían contentos de recibirlos. Y estoy seguro que les haría bien a ustedes al oírlos mañana. Yo haría eso mañana en la mañana. Para la escuela dominical. Y mañana en la tarde los servicios serán de nuevo aquí en el tabernáculo, o mejor dicho, en la iglesia. Perdónenme, sigo diciendo tabernáculo. Y un tabernáculo es un lugar de reunión. Eso es correcto, así que eso representa al tabernáculo en el desierto. Y así que nosotros esperamos verlos a ustedes aquí mañana en la tarde. ¿A qué hora? A las 2 o algo así. A las 2 o 2:30 de la 2:30 en la tarde. Miren, estén seguros de asistir a la escuela dominical 33. Y les quiero decir algo. Es un pecado enviar a sus hijos a la escuela dominical. ¿Saben ustedes eso? Es un pecado enviarlos. Ustedes deben llevarlo. Siempre llévenlos. ¿Ven? Ustedes vayan también. Yo vi una pequeña caricatura en el periódico no hace mucho, América Moderna. Allí estaba la madre y el padre acostados allí, con botellas y latas de cerveza por todo el suelo, y cigarrillos en el suelo y cosas así, como para las 9. Dios, ten misericordia. 34. Amigos, ustedes pudieran pensar que yo soy cruel, pero no es mi intención ser así. El pecado me destroza. Cuando yo lo veo entrando sigilosamente en mi iglesia, hermanos, yo soy celoso de esta iglesia. Yo sí lo soy. Eso es correcto. Dios me llamó para que viniera a esta iglesia. Yo quizás, ustedes piensan que yo hiero sus sentimientos. Espero que no. Espero que ustedes entiendan. Yo espero que el Espíritu Santo les haga saber a ustedes en el tono de voz que lo quiero decir. ¿Ven? Ustedes solo crean. Dios les bendiga. Hablémosle al autor ahora, antes de abrir la palabra. 35. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos esta noche ahora. Estos testimonios, como pudiéramos simplemente pararnos y cuando lleguemos allá y veamos a Daniel, dijo, yo me quiero parar por 1000 años y simplemente escucharlo a él. Quiero ver a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Pablo, a Bernabé. Los quiero ver a todos ellos, pero sobre todo, quiero ver a Jesús. Y cuando nos paremos allá, cuando los ángeles acampen alrededor de esta tierra con los rostros inclinados y nos oigan cantar los cánticos de redención, ellos no saben de lo que estamos hablando. Ellos nunca estuvieron perdidos. Ellos no tuvieron que ser redimidos. Pero cuando nosotros lo coronemos a él, Rey de Reyes y Señor de Señores, y cantemos los cantos de Sión, redimidos por la sangre del Cordero. ¿Qué hora será? Estamos anhelando esa hora. Bendícenos esta noche. Nosotros vinimos a tener compañerismo alrededor de tu palabra. Señor, ayúdanos ahora y unge la palabra, que ella salga como una espada y circuncide todo el mundo de nosotros, pues sabemos que los hijos de Dios están circuncidados del corazón y de los oídos por medio del Espíritu Santo.
Pedimos que Él circuncide mi corazón y mis oídos esta noche. Circuncide todo corazón y todo oído aquí esta noche para que podamos, oyendo, oír y viendo, ver y entendiendo, percibir y ser salvados y sanados para el reino de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 36. Sí, un hermano anuncia una llamada de emergencia para el pastor Walt, que vaya a la oficina, por favor. Si es enfermedad, anúncielo en la plataforma, pastor. Anúncielo aquí a nosotros. Nosotros oraremos inmediatamente. Mientras él va, no sabemos si es una emergencia. Tiene que ser algo. El hermano dice, es un hombre de su iglesia que se está muriendo, que lo está llamando. Oremos por él. Oh, sí, un hombre muy grave, en estado de muerte de su iglesia. Pastor Wall, Dios le bendiga. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, este bondadoso pastor está yendo ahora al teléfono a oír a uno de su congregación que está llamando. Padre Celestial, sin duda, ese pastor ahora recuerda de las horas y los llamamientos al altar y las cosas que él ha hecho, confiando ahora que todo está bien. No es una cosa mala cuando estamos preparados para partir, Señor. Es maravilloso. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ahora, Padre, si es posible, déjalo vivir. ¿No lo dejará, Señor, para el servicio de esta noche? Que sea en otra ocasión. Si el tiempo del hombre se terminó, permítele vivir un poquito más, Señor, como respuesta a la oración. Concédelo, Padre. Consuela los corazones de aquellos que lo están cuidando. Recordemos, Señor, que nuestros cuerpos son frágiles. Polvo somos, al polvo volveremos. Pero recordemos a nuestro Creador ahora, mientras tenemos nuestras mentes cabales y podemos venir cuerdamente y sensatamente al altar y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Bendice al hermano Walt, Señor. Te pido por él y te pido por el que se está muriendo en el nombre de Jesús. Amén. 37. Tengo algunas escrituras y contextos aquí sobre los que me gustaría hablar solo unos momentos. ¿Me pueden oír bien desde? Muy bien. Quiero que abran conmigo para la lectura de una escritura ahora. Y también quiero anunciar para mañana un gran servicio de sanidad otra vez. ¿Les gustaría otro servicio de sanidad mañana? ¿A cuánto les gustaría? Miren, queremos hacer exactamente lo que el Señor quiere que hagamos. Y en la congregación, ¿cuántos allá en el balcón piensan que deberíamos tener un gran servicio de sanidad mañana, orar por los enfermos? Nosotros no sabemos con respecto a sanidad, eso pertenece a Dios. Muy bien. Voy a enviar a Billy para que reparta tarjetas de oración en la tarde, justo antes. ¿Dicen ustedes que empieza a las 2:30? Bueno, él estará aquí entonces a la 1:30 o un cuarto para las 2 o algo así, para que él pueda repartir las tarjetas antes que oremos por los enfermos. Muy bien, 38. Ahora, en Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 8, yo quiero leer esto para un contexto. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? Yo voy a predicar sobre el tema o hablar unos momentos sobre el tema de el sonido incierto. 39. Miren, vivimos en un día de incertidumbre. Es un tiempo incierto. Y yo les quiero pedir algo a ustedes, y mientras nosotros, yo trato de enseñar solo por un momento y referirme a estos contextos que aquí y escrituras. Me gustaría preguntarles, todo lo que es incierto, no se puede confiar en ello. Si es incierto, ustedes no pueden confiar en ello. Pablo dijo aquí, si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo nos prepararemos para la batalla? Miren, la incertidumbre. Nunca hubo un tiempo en que las cosas fueran tan inciertas como lo son hoy en día.
Y todo lo que es incierto, no se puede confiar en ello. Recuerden eso. Todo lo que es incierto, no se puede confiar en ello. Si hay una pregunta, no lo hagan en lo absoluto. 40. Una señora vino a mí no hace mucho, una mujer de mi propia iglesia, una jovencita. Y ella me dijo, ¿ellas tienen alguna clase de moda que salió con respecto a las jovencitas usando faldas de escándalo? O algo así, que enseñan una porción, tienen una abertura de esta manera, que usan una que muestra sus enaguas. Y ella dijo, hermano Branham, ¿piensa usted que es malo para nosotras jóvenes cristianas usar faldas de escándalo? Y dije, ¿por qué me pregunta eso? Ella dijo, solo me estaba preguntando. Yo dije, si hay una pregunta en tu mente, no lo hagas. Yo dije, si hay una pregunta, déjalo en paz. Tú no puedes estar cierta. Vístete de tal manera que tú sabes que estás cierta. ¿Ves? No corras ningún riesgo. Y yo dije, a propósito, ¿para qué una? Yo dije, ¿qué es una falda de escándalo? Yo no sabía de lo que ella estaba hablando. Y ella me dijo lo que era. Y yo dije, ¿para qué quisiera una joven cristiana mostrar sus enaguas? Yo no puedo entender eso, ¿ven? ¿Ven? Eso es correcto. Sencillamente yo no puedo entender eso en mi mente. Para mí no tiene sentido. Cristo es nuestra vida. Muy bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Sonido Incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, día 14 de julio del año 1962. Párrafo 41 dice, miren, pero si hay una pregunta, hombres vienen, dicen, ¿piensa usted que eso es malo fumar? ¿Por qué está preguntando usted acerca de eso? Si hay una pregunta en su mente, déjenlo en paz, pues todo lo que usted no hace por fe es pecado. Eso es correcto, tiene que ser por fe. Así que, ¿cómo pueden ustedes fumar y tener fe? Bien, allí en su propia conciencia les muestra que ustedes están mal. Así que si es incierto, vale más que lo dejen en paz, porque esa pudiera ser la única cosa que les impide entrar en el reino de Dios. Oh, ustedes dicen, hermano Branca, una sola cosita como esa, una sola cosita como esa los impedirá desobedecer un solo mandamiento de Dios. Una sola pequeña desobediencia, un solo mandamiento causó toda enfermedad. Y miren, Jesús dijo en su propio texto, en un sermón, acordaos de la mujer de Lot. Miren, ella tenía mucha más grande excusa que la que nosotros tenemos hoy en día, haciendo las cosas que hacemos. Los hijos y los nietos de esa mujer se estaban quemando en los fuegos del infierno enviados de Dios. Y la pobre mujer, gritando y llorando al ir subiendo allí, y ella solo volvió su rostro para mirar hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Y todavía está parada allí hoy en día. Y Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Nosotros tenemos que cumplir toda palabra de Dios. Ven, una sola cosita. Párrafo 42. Esa es la razón que algunas veces la gente piensa que yo me pongo duro con la gente, reprendiéndola. No es porque yo no los amo a ustedes, es porque los amo. ¿Qué si un niñito estuviera sentado allí en la calle y ustedes dijeran, hijo, cariño, yo no te debería sentar allá afuera? Tu papi no quiere que te... Vale más que le quite el cuero, si lo aman. Manténganlo fuera de esa calle. El amor verdadero es correctivo. El amor genuino es correctivo. ¿Qué si su esposa anduviera saliendo con algún otro hombre y ustedes dijeran, cariño, yo espero que te diviertas mucho, pero realmente piensa que tú no le deberías hacer? Ella lo debería echar a usted a puntapiés por la puerta. Eso es correcto. Sí, el amor verdadero es correctivo. Eso es correcto. 43. Miren, la incertidumbre. El hogar americano hay un día es incierto, hoy en día es incierto.
Un hombre casándose con una esposa, eso de seguro es un problema, ciertamente lo es. O una mujer casándose con un hombre, es ciertamente una cosa incierta. Ellas aún lo tienen ahora en la ceremonia matrimonial. Yo lo acepto a él en las buenas y en las malas. Hay una pregunta en eso, es incierto. Sería bueno orar fervientemente al respecto, ¿no les parece? Yo pienso que eso sería lo mejor. Oren fervientemente, pero es incierto. Los hogares están destrozados. Se vuelven a casar constantemente todo el tiempo. La incertidumbre de la vida del hogar. América es el líder del mundo en casos de divorcios. América guía a todo el resto del mundo. Negocios. La incertidumbre en los negocios. Ustedes no saben si empezar un negocio o no. Hay tanta competencia. Hay tanto de todo. Ustedes no saben si empezar o no, es algo cuestionable. Y otra cosa, es la vida nacional. No sabemos si deberíamos construir un hogar o no. Pudiera ser estallado antes del amanecer. Ustedes no saben. Rusia está lista. Rusia está allá lista. Ellos tienen un montón de misiles preparados. La única cosa, ellos no necesitan un ejército. Se necesita un solo hombre con un poquito más de boca para tirar de una línea y unos convertiremos en polvo. No hay manera. Ellos lo tienen preparados en todas partes. Eso es todo. 44. Y recuerden que nosotros los tenemos para ellos de igual manera. Y toda pequeña isla y toda nación pequeña los tienen. Ellos ya no tienen que pelear más guerras, sino solo presionen el disparador y ellos enviarían las bombas suficientes por todo aquí. No habría manera de detenerlas. Ustedes no se pueden escapar de ello. Ellos son la explosión. Ellos con la explosión harán un hoyo en la tierra. Ellos tienen esas bombas de hidrógeno que con la explosión harán un hoyo en la tierra de 150 yardas de profundidad, creo que es. Y 150 millas cuadradas. ¿Cómo se escaparían ustedes de ello? Y miles de ellas están preparadas para explotar a la vez. El mundo no lo puede soportar. Y nosotros corremos allá y levantamos el puño y ellos corren en esta dirección y corren en esa dirección. Tienen miedo. Toda nación tiene miedo. Vale más, como la Casa Blanca. Nosotros estamos igual que un muchachito pasando un cementerio en la noche, silbando en la oscuridad, actuando como que somos grandes y valientes. Pero por detrás, todos están temblando en sus botas. Es incierto. Eso es correcto. El tratado de paz de nuestra nación y todo lo demás se está sacudiendo. La ONU se está sacudiendo. Todo se está sacudiendo. La Biblia dice que se estarían sacudiendo. Todo lo que pudiera ser sacudido será sacudido. Pero nosotros recibimos un reino que no puede ser movido. Ven, todo se está sacudiendo. Es incierto. Párrafo 45. Las estaciones son inciertas. Ustedes no saben si sembrar su cosecha, si ustedes no tienen alguna clase de riego. Las estaciones son muy irregulares. Heladas, lluvia, todo lo demás puede suceder en el verano. Miren que en una ocasión ellos estaban teniendo una helada ya en la Florida el año pasado y una ola de calor en Alaska. Incierto. La ciencia dice que la Tierra está levantada. No recuerdo cuántas millas está levantada en áreas alrededor de la Tierra, hinchándose en medio. Finlandia es casi una tercera parte, una octava parte, más grande que lo que era hace unos cuantos años. Se está elevando. La tierra de en medio se está empujando hacia afuera. ¡Oh, hermano! 46. ¿Qué es? La señal roja ha bajado. Él viene. Estén listos. Ella está justa a la puerta, justo a la puerta. Ustedes no saben a dónde ir para encontrar seguridad. Ustedes compran seguro de vida. ¿Cómo saben ustedes si va a haber vida de aquí a más adelante? ¿Cómo saben ustedes? Ustedes hacen todo, pero todo es como un juego de apuesta, pues es muy incierto. La vida de iglesia es incierta. Las iglesias, las denominaciones son muy inciertas. Una no sabe qué hacer con la otra.
Ellas son tan inciertas al grado de que todas están atando ellas mismas y entrando al Concilio Mundial de Iglesias. ¿Cómo van ustedes a hacer eso cuando se mezclan con creyentes manufacturados e incrédulos? Gente que niega el nacimiento virginal, niega el bautismo del Espíritu Santo, niega la sanidad divina y todo, y enyugándose ustedes mismos entre incrédulos. Lo tratan de hacer para seguridad. Párrafo 47. ¿Seguridad? Ustedes saben, la Biblia dice, dejad crecer juntamente el trigo y la cizaña, y que él ataría la cizaña al fin. Ellas sí están siendo atadas. Están siendo atadas en un grupo enorme, todas ellas uniéndose para formar la imagen de la bestia, un poder eclesiástico, una imagen como Roma. Oh, eso viene. No se preocupen, va a llegar aquí y ustedes lo van a ver. Ustedes no morirán de vejez, ninguno de ustedes. No pienso hasta que no lo ven, hasta que lo vean. Nosotros tenemos la cabeza de ellos sentada aquí ahora, Jezabel, volteando el cuello de todo acá. Y ustedes recuerdan los días de eso, ¿no lo recuerdan? ¿Cuántos de ustedes alguna vez oyeron mi cinta sobre la religión Jezabel? Se esparce completamente. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Muy bien. Párrafo 48. Miren, la incertidumbre, la vida de la iglesia, la gente perteneciendo a la iglesia. Ellos son tan inciertos que se unirán a los metodistas de esta semana. ¿Es esta? Ellos irán y se unirán a la bautista la siguiente semana. Regresan a esta y finalmente terminan en la católica. Eso es correcto. Inciertos. Ellos no saben a dónde ir. Los católicos corren aquí y allá y todo lo demás. Nadie sabe qué hacer. Hay incertidumbre. Parece ser que toda la cosa se está derrumbando. No hay fundamento. Párrafo 49. Pero hay algo que es cierto. Sí, aleluya. Hay algo que es positivo. Seguro. Sí, Jesús dijo, tanto los cielos como la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Hay algo que es cierto. Sí, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, eso es cierto. Una cosa es segura. Esa es que la palabra de Dios nunca fallará. No importa cuántos críticos estén criticando, la pudieran criticar. ¿Cómo los intelectuales se la pudieran quitar por explicación? ¿Cómo pudieran hacer esto, eso o lo otro? Pero no la detendrá ni una pizca. De todas maneras sucederá. Como dijo Juan, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dios lo va a hacer. Sus palabras se van a cumplir en su sazón y nada la va a detener. Estoy muy contento por eso. ¡Oh, cuán contento estoy! Párrafo 50, por último. Pablo. Aquí estaba hablando en Corintios 14:8 de entrar a un soldado. Él está entrenado a un sonido. Ese soldado, si él es un soldado entrenado, él conoce cada sonido de esa trompeta y exactamente qué hacer. Él está entrenado a esa trompeta cuando esa trompeta toca. Él dijo, si una trompeta diera sonido incierto, entonces el soldado no sabe qué hacer porque él está únicamente entrenado para el sonido de la trompeta. Él sabe exactamente qué hacer porque al tocar la trompeta le dice qué hacer. Él dijo, miren, si la trompeta da sonido incierto, entonces él no sabe qué hacer. Miren, ese era el entrenamiento de un soldado natural. Y el soldado cristiano está entrenado a una trompeta, a un sonido de trompeta. Y esa es la trompeta del Evangelio. El Evangelio, el sonido de la trompeta de Dios, la trompeta del Evangelio. Y si uno nunca conoció el sonido de la trompeta del Evangelio, él estará un poco confundido. Si él no sabe lo que dijo la palabra y lo que la palabra enseñó, sino solo lo que la iglesia dice, entonces él estaría un poco confundido cuando oyera el sonido de la trompeta. No sabría cómo prepararse. Amén. Gloria a Dios. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde, El sonido incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60.
Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a lecturar el mensaje El sonido incierto del año 620714, párrafo 51. Y pienso que eso hemos llegado. El mundo hoy en día, la trompeta está tocando exactamente de acuerdo con el evangelio y la gente no sabe cómo actuar. Ellos no saben cómo pararse en fila y prepararse para la batalla. Están confundidos porque han estado escuchando diferentes trompetas, credos, denominaciones, sectarismo, toda clase de cosas. Y cuando el evangelio verdadero, con la palabra verdadera manifestada, lo prueba allí, entonces la gente no sabe qué hacer. Algunos de ellos regresan y dicen, ese es el diablo. El otro dice, es telepatía. Ellos están emocionados. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. El doctor fulano de tal así lo dijo. A mí no me interesa lo que dijo el doctor fulano de tal. ¿Qué es lo que dice Dios? Es la única cosa que es sólida. Las palabras de él fallarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Las palabras de él son inciertas, pero la palabra de Dios es segura. Esa es la razón que yo edifico mis esperanzas en nada menos que en esa Biblia. Tiene que ser eso. Pero es extraño, mientras voy viajando y predico la palabra y testifico de cosas, quizás tomando una cosa sencilla, una sola declaración de la Biblia. Por lo general es mejor hacer eso. Yo me pudiera parar aquí por semanas y pasar por cosas para mostrarles a ustedes que la Escritura está señalando justo a este tiempo y ellos no lo creen. 52. Miren aquí, la otra noche, yo les reprendí a unas mujeres, les reprendí a ustedes, mujeres, con respecto a tener cabello corto. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla de eso para los últimos días? Correcto. ¿Sabían ustedes que en la Biblia fue la desobediencia de una mujer que lo empezó con lo femenino, con una mujer allá en aquel entonces, cuando esta cosa primero introdujo la muerte y cuando está terminando, se terminará de la misma manera? ¿Sabían que la nación gentil fue introducida con el rey Nabucodonosor, con lenguas desconocidas, interpretación, y termina de la misma manera? ¿Sabían que fue introducida con la adoración de una imagen de un hombre y se termina un hombre santo, Daniel, quien era Belsasar, la imagen de Daniel, para hacer que todos adoraran esa imagen de un hombre santo y termina de la misma manera? ¿Sabían ustedes que toda escritura tiene una no doble respuesta a ella, que se repite? Seguramente que es así y estamos en ese día. ¿Cómo pudiéramos tomar horas sobre eso y mostrarles que exactamente es la verdad? Y uno lo puede explicar a la gente y mostrarlo a la gente y ella no sabe qué camino tomar. 53. Yo, por una parte, uno siente como que los quiere reprender. Sin embargo, uno siente lástima por ellos porque han estado escuchando algo más que es contrario. Pero siempre regresan y vean si es así, dice el Señor. Si es la Biblia, entonces eso es cierto. Toda onza de ella es cierta. Ni siquiera una sola fase pequeña fallará. Así como cuando la mujer de Lot volvió su cabeza hacia sus propios hijos y sus nietos, gritando, quemándose las llamas del infierno. La ira de Dios y juicio se derramó sobre Sodoma. Y la pobre madre de corazón contristado solo volvió su cabeza y miró hacia atrás. Pero el ángel dijo, miren, el ángel, el mensajero de la hora para el pueblo de ellos dijo, ni siquiera miren hacia atrás. Y ella desobedeció a ese mensajero y apenas volvió su cabeza. Ella todavía está parada ahí hoy en día. ¿Ven, amigos? Ese es el problema. Yo lo he notado entre nuestra gente. Sencillamente no tenemos la sinceridad, la reverencia y el respeto que deberíamos tener para esa palabra. Y esa es la única cosa que va a permanecer. Esa es la palabra. 54. Miren, si uno conoce el sonido de la trompeta, no conoce de lo que él está hablando, entonces él está un poco confundido. Miren, hoy en día encontramos que gente confundida. Miren esto, presbiteriano, episcopales, luteranos, por cientos
están entrando, buscando el Espíritu Santo. Es extraño. Eso es correcto. Ciento y ciento de gente denominacional están entrando, buscando el Espíritu Santo, y la gente pentecostal que debería saber lo que está sucediendo no lo busca. En lugar de echar mano de la congregación de ellos y sacudirlos con el Evangelio, ellos le permiten seguir viviendo tan lujosamente como quieran. Pues, ¿no saben ustedes que Jesús dijo que cuando la Virgen Fatua vino a comprar aceite, esa era la mismísima hora que el esposo vino? Cuando ella vino y dijo, dadnos de vuestro aceite, respondieron, apenas tenemos lo suficiente para nosotras mismas y comprar. Y cuando ella fue a comprar el aceite, la Virgen Fatua, entonces vino el esposo y la novia entró. Miren, nunca ha habido un tiempo que sepamos que la esfera denominacional ha estado queriendo el Espíritu Santo hasta ahorita. 55. La luz del atardecer, las señales, los prodigios, los milagros, todo está sentado aquí, listo, seguro. Ellos están un poco confundidos. Ellos no saben, dicen, oh, aleluya, aleluya. Siguen adelante así y dejan que todo transcurra como quiera. Bueno, nosotros deberíamos estar examinando. Es el tiempo de ser arrebatados cuando ese sucede. Cuando la Virgen Fatua clamó por aceite. Están viniendo los sonidos de la luz del atardecer. ¿Cuál es el sonido de la luz del atardecer? De acuerdo a Malaquías 4, es el mensaje para restaurar la fe del pueblo, a la fe de los padres, a los hijos. Un mensaje. 56. Miren, fíjense bien, Jesús, hubo dos árboles en el huerto del Edén. Uno de ellos era vida, el otro era muerte. Uno de ellos era la mujer, el otro era el hombre. Y la vida que viene por medio de la mujer muere, pero la vida que viene por medio del hombre vive. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo. Los ángeles, los serafines guardaban el árbol de vida, el cual era el pan de vida que descendió del cielo, el cual era el pan de vida que descendió de Dios del cielo. Fíjense bien que ellos no lo comerían sin una expiación, y la expiación tenía que ser hecha, y luego ellos podían comer el pan de vida. Allí estaba ese árbol perfecto, dio fruto perfecto. David lo vio en los Salmos y dijo, es como un árbol plantado junto a corriente de agua. Seguro, las corrientes, muchas de ellas, pero una sola agua, muchos dones, el mismo espíritu, y él dio todo fruto perfectamente. Y luego los romanos lo cortaron, lo colgaron en un madero hecho por el hombre. Pero cuando él regresó, él ordenó en el día de Pentecostés, ¿qué ordenó él? Un árbol novia, con el espíritu de él mismo dentro de ese árbol, para así dar el mismo fruto. Creció por los primeros 300 años, todo iba bien. 57. Luego la organización allí se estableció en él, y la Iglesia Católica Romana hoy en día primero fue la Iglesia Pentecostal. Cualquiera que conoce la historia de la Iglesia sabe eso. Yo acabo de pasar por todo eso. Los padres prenicenos y el concilio de Nicea, el concilio post-Niceno, las dos Babilonias de Hepslop, el libro de los mártires de Foxes o la edad primitiva de Pember. Todos esos, yo los he leído todos. Y la Iglesia Católica Romana primero fue pentecostal. El Papa de la Iglesia Católica Romana acaba de decir, todas las iglesias regresen ahora donde las iglesias empezaron, en Roma. Yo quiero que algún erudito, algún teólogo, algún historiador me diga que la iglesia empezó en Roma o que me lo muestre. Yo le llevaré a él a donde la iglesia empezó. Empezó en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Miren, yo admiré que la Iglesia Católica, la Iglesia Denominacional, empezó en Roma. Las denominaciones empezaron en Roma. Y allí es donde ellas están regresando, a la madre prostituta y sus hijas. Es verdad, él regresará allá. Pero la Iglesia original empezó en Jerusalén, en el año 33, después de la muerte de Cristo, en el día de Pentecostés. Allá es donde tenemos que regresar. Yo voy tratando de regresar allá, pero ¿ven ese movimiento anticristo? Tratando de hacer ese anticristo
cuando el verdadero Espíritu de Dios la está tratando de regresar a la fe original otra vez? Miren esto, lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el revoltón. Y así continúa hasta que llegó a ser un tronco. Joel lo vio, pero él dijo, yo restauraré, dice el Señor, todos los años que ellos comieron. 58. Miren, eran como unos 1000 años allí que no había nada sino un tronco. Pero ustedes no pueden, porque la vida de ese árbol está predestinada a producir un árbol. Surgió Lutero, empezó a crecer. ¿Qué hizo? Se organizó. El labrador pudo las ramas, siguió en el metodista. ¿Qué hizo? Se organizó. Igual que la madre, podó las ramas, siguió en los pentecostales. Ha hecho las mismas cosas, se ha organizado. Dios ha podado las ramas. Pero esa vida en el corazón de ese árbol tiene que vivir. Dios dijo, yo restauraré, pues la luz del atardecer es para madurar. En medio de ese árbol está el corazón de Dios. Y ese es el árbol novia para encontrar al árbol novio, igual que era originalmente en el huerto del Edén. El árbol, los dos árboles de vida, por ejemplo, Adán y Eva eran como una sombra de los dos árboles que de hecho estuvieron allá, la vida y la muerte. Y para allá es donde van a hoy en día. Ellos están un poco confundidos, ellos no saben qué hacer al respecto. Cuando ellos oyen la trompeta tocar, no saben cuál dirección tomar. Dicen, bueno, yo no sé. Es lastimoso, es patético, eso es correcto. 59. Las iglesias de su día, ellas no conocían el sonido. Miren lo que las iglesias habían hecho. Ellas habían llegado a ser eclesiásticas, educadas, inteligentes, astutas, y habían tomado todos los mandamientos de Dios y habían hecho tradiciones de ellos. Jesús dijo, ustedes toman los mandamientos de Dios y los habéis invalidado por sus tradiciones. Ellos eran hombres justos, santos. No los podían señalar con el dedo de la vida de ellos. Ellos serían apedreados si hacían algo mal. Los bisabuelos de ellos fueron sacerdotes. Pero Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y cuando Jesús vino y tocó la trompeta del Mesías, ellos no lo conocieron, era un sonido incierto. Ellos no sabían qué creer. Créeme, es la misma cosa otra vez, ella misma se ha repetido. El Evangelio toca en la pureza de su palabra y de su manifestación, y todavía ellos no lo captan, no lo pueden entender, no están entrenados a ese sonido de la Biblia. Ellos están tratando entrenados a algún credo de denominación en lugar del sonido de la Biblia. Por lo tanto, cuando la Biblia lo toca, ellos no saben de lo que ustedes están hablando. Eso es correcto. Si la trompeta da sonido incierto, ¿quién sabe cómo prepararse? La gente nada más sigue adelante, vive igual que los otros. Pero si ellos solo pudieran ver el sonido, Dios moviéndose. 60. Yo fui a la India hace un tiempo. Bill y yo, cuando fuimos a la India, donde tuvimos nuestra reunión más grande que alguna vez hayamos tenido. Fue en Bombay, la más grande, y me imagino que había probablemente 100.000, 200.000 personas que aceptaron a Cristo en una sola vez. No supimos cómo lo podíamos controlar. Sencillamente había miles de manos negras levantándose, aceptando a Cristo. Cuando un hombre totalmente ciego en la plataforma recibió su vista, fue sanado y allí estaban ellos. Pero debido a que ninguna iglesia cooperaba en ellos, entonces, ¿qué hicieron ellos? Cuando ellos entendieron mal el sonido del evangelio. Cuando ese obispo metodista se paró allí y él dijo, Señor, nosotros creemos que usted es un hombre honorable. Nosotros no estamos de acuerdo con usted. Usted tiene un buen hombre. Nosotros lo respetamos, pero patrocinarlo a usted. Yo dije, Señor, alguien tiene que tomar el cargo después allá. Aquí está el alcalde parado aquí, que me dijo que cuando menos va a haber 500.000 personas en una reunión. Yo dije, algo va a suceder. Venga y alcancen a esa gente. Guíenlos a conocer a Cristo, aunque sea por medio del libro. Pero ven ustedes, la trompeta estaba siendo tocada para ellos.
Pero ellos, fue un sonido incierto para ellos. Ellos no conocían esa trompeta del Evangelio. ¿Ven ustedes? Ellos solo conocían su trompeta ritual, su trompeta eclesiástica. Eso es todo lo que ellos conocían y lo perdieron. Y ellos van a pagar por ello en el día del juicio. Eso es exactamente correcto. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el sonido incierto, párrafo 61. Jesús tocó su trompeta. Él les mostró por medio de sus señales y prodigios que él era el Mesías. Sí, Señor. El soldado cristiano está entrenado para oír el sonido de la palabra del Evangelio. El verdadero soldado cristiano está entrenado para eso. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Cuál es la voz? Jesús es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces una oveja verdadera de Dios oye la voz de la palabra. Mis ovejas oyen mi voz, y a un extraño no siguen. ¿Lo captan? Credos y dogma y lo demás es inyectado en ella. Ellas no seguirán eso. Ellas tienen que oír la palabra sin adulteración y verla manifestada. Fíjese bien solo por un ratito aquí en el Evangelio, en unos cuantos minutos. Vean si es así o no. Ellas tienen que, mis ovejas oyen mi voz. 62. Miren, todo Israel, de las decenas de millares que había allí en aquellos días, alrededor de 4 millones. Y hubo allí 120 que oyeron su voz, de 4 millones. Si el rapto acontecería esta noche, sería espantoso si yo les dijera lo que pienso que sucedería. Es verdad. Hay mucho, como le dije a un hermano esta mañana, hay mucho de lo así llamado cristianismo que está floreciendo por toda la tierra. Solo es un relleno en un jardín que está señalando a una estatua. La estatua es la cosa a la que se debe mirar. Cristo es esa imagen, correcto. Y la verdadera iglesia nacida de nuevo es lo que él se llevará con él. El resto es un relleno. Eso es correcto. 63. Miren, la iglesia no lo conocía él. ¿Por qué? Porque ellos habían sido entrenados a la voz de los sistemas eclesiásticos de ese día. Era una voz incierta. Ellos no sabían qué hacer cuando Jesús salió allí y predijo cosas y profetizó cosas. Y sin embargo, la propia escritura de ellos les estaba diciendo que cuando él viniera, eso es lo que él haría. Pero ellos habían hecho tradiciones de ello y dijeron, bueno, el Mesías será esto y lo otro. Miren, el doctor fulano de tal y el rabí fulano de tal dijeron esto y lo otro. ¿Ven? Estaban tomando la palabra de hombre, es incierta, pero la palabra de Dios es ciertamente la verdad. Dios le dijo a Moisés, su profeta, y la palabra siempre viene al profeta. Y dijo que él sería un profeta como él, y ellos estaban esperando eso, y aquellos que esperaron eso lo recibieron. ¿Ven? Mis ovejas conocen mi voz. 64. Pero hoy en día, en aquellos días, eran hombres de iglesia educados, entrenados, en sus días que no conocieron el sonido. Ellos eran buenos hombres. Ustedes no los podían señalar, ustedes no podían decir que ellos cometieron adulterio, que mintieron, que robaron, que hicieron esto. No, señor. Ustedes no podían decir que no eran inteligentes. Ellos eran muy inteligentes, tan astutos como podían serlo, pero no conocían el sonido y no sabían qué hacer. Ellos estaban confundidos. Oh, como yo, solo me estoy absteniendo de decir algo. Me gustaría reprenderlos, hablando con respecto a una confusión. Sí, confundidos. Ellos no sabían qué hacer. Vieron suceder algo y ellos sabían que les tenían que contestar a su pueblo. Y en lugar de tomar el evangelio y escudriñarlo, cuando él se paró allí
y discernió sus pensamientos, y él, ellos dijeron, ellos le iban a decir a su pueblo que él era Belcebú. Ellos solo lo descartaron y dijeron, oh, es el diablo. Y Jesús volvió su rostro y dijo, yo os perdono por eso, pero algún día el Espíritu Santo viene a hacer la misma cosa, y una palabra contra él nunca será perdonado. La incertidumbre y la certidumbre, cuando lo cierto toca, lo incierto es confuso. Y cuando lo incierto toca, lo cierto es confuso, hasta que él ve dónde está, lo que está tocando. Sí, un hombre que sabe dónde está parado, él puede oír el sonido incierto, pero él no lo escuchará. Eso es correcto. A un extraño, ellas no seguirán. 65. Muy bien. ¿Qué sucedió? ¿Qué los hizo de esa manera? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron ellos? Ellos hablaron la palabra, y cuando ustedes niegan la palabra, solo hay una cosa sobre la cual edificar, y esa es el sistema educacional. Cuando la verdad es negada, la educación es aceptada. Eso es exactamente correcto. Ellos aceptaron la educación. Es la misma cosa hoy en día. Miren a nuestras iglesias pentecostales, hermanos. Miren, más nos vale abrir los ojos y decir que eso es la verdad. Nuestras iglesias no son como solían ser. Miren, las iglesias de ustedes son mis hermanos. Ellas son finas. Yo las amo. Esa es la razón que estoy con ellas. Si yo no creyera que en ellas, de seguro no estaría aquí diciendo lo que estoy diciendo. Yo las amo, pero ¿qué ha sucedido? En lugar de esas experiencias que solíamos tener con Dios, enviamos a nuestros hijos aquí a las escuelas en alguna parte y obtienen un PhD y un LLD y los traemos al hogar. Y él no sabe más de Dios que lo que sabe un hotentote acerca de un caballero egipcio. Correcto. Llevamos a nuestros niños en las escuelas dominicales. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Es correcto. Pero los aceptamos. Decimos, bueno, ellos son pentecostales porque la madre de ellos era pentecostal y los crió como pentecostales. Eso no los hace a ellos pentecostales. 66. Dios no tiene nietos, él solo tiene hijos e hijas. No tiene nietas ni nietos, él solo tiene hijos e hijas. Ese pequeño Ricky tiene que pagar el mismo precio que pagó el abuelo, hacer la misma cosa que hizo el abuelo, obtener la misma experiencia que obtuvieron el abuelo y la abuela. Si él no lo hace, está perdido. No vuelvan su cabeza para mirar hacia atrás. Sigan adelante. No miren al mundo, ni algunas de estas cosas de la moda, ni alguna de estas manos llenas de cosas denominacionales que están repartiendo. Todos somos culpables. Eso es correcto. No conocen ese sonido cierto. Nosotros aceptamos pequeños dogmas y los guardamos. 67. Jesús, cuando él vino, él ni siquiera podía tomar a ninguno de ellos. Él tomó a pescadores, alguien que no sabía nada, para que él pudiera mostrar algo por medio de él. Sí, Señor. En Primera de Timoteo, el capítulo 14, perdóneme, en Primera de Timoteo, el capítulo 4, dice que en los postreros días, el Espíritu Santo habla que habría una concepción intelectual de la iglesia. Eso es correcto. Timoteo capítulo 4 dice, debes saber esto, el Espíritu Santo habla que en los postreros días, esos son estos días, ¿ven? Ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables. Solía ser una vergüenza que las mujeres nadaran con los hombres. Ahora es muy popular. Esos son nuestros pentecostales, seguro, ¿ven? Muy bien. Implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Ustedes dicen, hermano Branham, esos son comunistas. Esos son miembros de iglesia. Observen lo siguiente que él dijo, que tendrán apariencia de piedad. Esos son pentecostales que pueden gritar, saltar, hablar en lenguas, cortarse el cabello, usar ropa inmoral. Los predicadores siguen y ponen gente en la iglesia, diáconos con 4 o 5 esposas. Todo lo demás. Solo es dinero y vestir y popularidad y conseguir lo mejor que hay en la ciudad, en la sociedad de la ciudad.
Lo mejor en la ciudad algunas veces está en los barrios bajos. Que Dios, alguna mujer u hombre de corazón honesto que quiera servir a Dios. Mire en el tiempo de la Biblia, algunos de los mejores que vinieron fue María Magdalena, de quien él echó fuera 7 demonios y lo demás. Nos empezamos a poner religiosos, infatuados. 68. Esa es la razón que estamos perdiendo, porque estamos tomando a nuestros muchachos y les estamos enseñando educación en lugar de los principios de la Biblia y la salvación de Dios y el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón que en este gran avivamiento que hemos hecho, las asambleas han empollado un grupo grande como Robert, el otro, la Iglesia de Dios, Billy Graham, los bautistas y los demás, miles y miles. Pero ¿dónde está esa iglesia de la cual Cristo habló? ¿Dónde están esos grandes poderes de Dios que Él prometió? 69. Creyentes fronterizos. Israel estuvo en el desierto por 40 años, caminando alrededor y alrededor con las bendiciones de Dios. Pero, hermanos, allí en la tierra prometida estaba la plenitud de las bendiciones de Dios para ellos. Y hoy en día estamos caminando alrededor y alrededor en círculos así. Y el poder de Dios está listo para meternos también. Pero, ¿qué estamos haciendo? Sembrando semilla intelectual, pláticas intelectuales. No hay más reuniones de oración de toda la noche. Se tienen que apresurar e irse. Se ha perdido la sinceridad. ¿Dónde están esas cosas? Permitan que Dios levante algo. Y entonces lo critican. La iglesia del Dios viviente, piénselo, un sonido incierto. Ellos no lo conocen, seguro. Muy bien. 70. Él habló de esto. Escuchen lo que él dijo también en 2 Timoteo. Él dijo, de estos son los que van de casa en casa y llevan cautiva a las mujercillas, arrastradas por diversas concupiscencias. Nunca aprenden, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cargadas de pecados, concupiscencias. ¿Quieren tomar el ejemplo de alguna estrella de cine, algún programa de televisión a tal grado que faltan a la reunión de oración para quedarse en casa para mirarlo? Ustedes hacen eso, su ejemplo. La mitad de los niños le pueden decir a ustedes más acerca de David Crochet que lo que les pueden decir acerca de Jesucristo. Van al centro y ustedes pueden comprar todo referente a David Crochet, pero casi ni oyen mencionando el nombre de Jesucristo. Oh, es una lástima. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. Párrafo 71 dice, yo sé que ustedes piensan que estoy loco, pero uno de estos días, en el trono de juicio, cuando me pare al lado de ustedes, van a hacer que es diferente. Ahora es el tiempo. No esperen hasta entonces. Será muy tarde. Júzguenlo con la palabra. Vean si es lo correcto. Entonces sabrán. Intelectuales. Ellos no quieren a alguien que verdaderamente se pare firme y declare la escritura y la demuestre. Ellos quieren a alguien que está entrenado a pasarla por alto. Ellos no quieren saber eso. Ellos sencillamente no pueden soportar eso. Los peces y los panes están bien, pero Jesús hizo la misma cosa. ¡Qué profeta tan maravilloso! El pequeño profeta de Galilea estaba sanando a los enfermos. Y él era un gran hombre. Pero un día se sentó y empezó a declararles la verdad. Todo el grupo se levantó y lo dejó. Aún los 70 se fueron. Él se volvió hacia los 12 y dijo, ¿queréis iros también vosotros? Eso fue cuando Pedro dijo esas palabras notables y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Seguro que sí. Entonces él empezó desde esa mismísima hora
Mientras él estaba sanando a los enfermos, estaba bien. Pero cuando él empezó a interferir con la vida individual de ellos, entonces eso dijo algo diferente. Desde allí mismo su ministerio empezó a disminuir hasta llegar a la cruz. Y todo siervo verdadero de Dios seguirá el mismo ejemplo. Seguro que sí. La gente quiere que se le dé palmaditas y se juegue con ella. Pero cuando se llega a la verdad, ella no la quiere. Miren, recuerden, estas son cintas que van alrededor del mundo. Muy bien. 72. La educación. Yo diré esto, que la educación ha sido una de las cosas más malditas que el Evangelio alguna vez haya recibido. Y hoy en día la educación es obligatoria. Eso sí, correcto. Ustedes la deben tener. Miren a los hijos de Caín en el principio. Los hijos de Caín eran inteligentes, científicos y podían templar el metal, perdón, edificar edificios y lo demás. Ellos eran científicos, pero los hijos de Sed eran pastores humildes y lo demás. Eso es correcto. Jesús dijo que los hijos del mundo de la noche son más listos, más inteligentes que los hijos del día. Jesús así lo dijo. Y sin embargo, nosotros ponemos tanto énfasis sobre eso de lo intelectual. Un hombre que puede decir amén, exactamente, correcto. A algún hombre con un corte de cabello de Hollywood o alguna otra cosa, él habla muy bien. Nadando con personas de ambos sexos, sale y se lleva a cabo todo. Fiestas de bunco en la iglesia y fiestecitas sociales. Y hacen a ellos, votan para que él sea su pastor. Pablo dijo que él quería separadores. Dios le dijo a Pablo, sepárame a Pablo y a Bernabé. Hoy en día ellos quieren mezcladores, que los dejen que se salgan con todo lo que ellos quieren. Pero Dios quiere separadores. Eso es correcto. No es fácil hacer eso, pero sin embargo, eso cumple lo que Dios requiere. Párrafo 73. Las ovejas son entrenadas a seguir la voz del pastor y la voz del pastor es la palabra. Hoy en día la educación es tan grande que es obligatoria. Una de nuestras asambleas más grandes, una de nuestras denominaciones más grandes de la gente del Evangelio completo, me dicen que tienen que llevar a un misionero delante de un psiquiatra para saber si él está mentalmente capacitado para salir a los campos o no. ¡Qué desgracia! Hoy en día ustedes tienen que tener como unos cuatro títulos en el colegio o dos títulos antes que aún los ordenen a ustedes para predicar el Evangelio. Les toma a ustedes 10 años para obtener alguna clase de título. Dios hizo más en 10 días de lo que ellos pueden hacer hoy en 10 años. Eso es correcto. Eran hombres que ni siquiera podían escribir su propio nombre. Él nunca les dijo que fueran a la escuela. Él cuando, párrafo 74, creo que fue en Hudson Taylor, el gran misionero en China. Hubo un joven chino que fue salvo y vino a él y dijo, Señor Taylor, ¿de dónde debería recibir mi licenciatura en letras? ¿Cuántos años me tomaría para hacer eso? ¿Cuántos años me tomaría para recibir mi título de doctor? El señor Taylor dijo, ve ahora, no esperes hasta que la vela se queme hasta la mitad. Eso es lo que yo digo hoy en día. Lo que necesitamos hoy en día son hombres con experiencia que saben lo que Dios quiere decir y que toman la experiencia de Dios por medio de la Biblia de Dios y predican la palabra de Dios, que tienen las señales de Dios y la vindicación de Dios. Si ustedes no saben la diferencia entre guisantes y café, prediquen de todas maneras. Hay una sola cosa que ustedes saben. Si su vela se prendió, vayan y díganle a alguien cómo se prendió. Quizás la de ellos también se prenderá. Se prenderá de la de ustedes. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Seguramente que sí. Tenemos muchos psiquiatras y tantas cosas que tenemos que hacer en línea de educación. Sí, señor. 75. Dios hizo tres pactos. El primer pacto que él hizo, lo hizo con Adán. Lo rompió. El segundo pacto fue el pacto de Neco.
fue roto cuando Dios hizo su pacto con Abraham. Él nunca dijo, si tú haces ciertas cosas, yo haré ciertas cosas. Él dijo, yo lo he hecho. Un pacto incondicional. Dios terminó salvar al hombre. No hay ningún sonido incierto en cuanto a eso. Abraham, yo te he salvado y a tu simiente después de ti. Y yo juré por mí mismo que lo haré. Amén. No hay nada incierto en cuanto a eso. Yo le he hecho. Yo lo he hecho. Ven, el hombre está podrido para empezar. Todo lo que él hace está podrido. Todo lo que él hace. 76. Un hermano aquí en la iglesia. Me lo encontré en la otra mañana. Su automóvil. Ambos compramos un Ford nuevo. Y cuando llegamos aquí, bueno, el mío se abrió. El suyo se abrió. Billy compró un Chevrolet nuevo y se abrió. Y yo dije, todo lo que el hombre construye es corruptible. Solo hay una cosa que es incorruptible. Esa es Cristo. Amén. Él vive para siempre. Párrafo 77. Noé rompió su pacto, o mejor dicho, el pacto noénico, noéico, fue roto. El pacto de Adán fue roto. Todo lo que Dios hace con el hombre. Pero Dios estaba determinado que salvaría al hombre, porque él previamente conocía al hombre. Y él estaba determinado a salvarlo. Y así que él salvó al hombre por medio de un pacto incondicional. Amén. No hay incertidumbre en cuanto a eso. Él dijo, yo lo haré. Es totalmente por gracia y es incondicional, lo cual lo hace por medio de la gracia. No, si tú lo sabes, yo lo haré. Oh, cuán contento estoy por eso. No lo que soy, sino lo que él era. Amén. 78. Abraham, cuando él oyó ese pacto, él estaba tan contento y tan feliz, aún siendo un anciano. Y Dios le dijo a él, iba a tener un bebé por medio de Sara. Los años pasaron y él no tenía el bebé, pero él seguía diciendo, lo vamos a tener de todas maneras. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo. No hay nada incierto en cuanto a eso. Lo vamos a tener de todas maneras. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Si Dios así lo dijo, no hay nada incierto en cuanto a eso. Párrafo 79. Noé, su mensaje en ese día no cuadró con la educación de la iglesia. Recuerden que ellos eran más inteligentes en ese entonces de lo que son ahora. Ellos podían edificar una pirámide y una esfinge. Ellos no pudieron hacer eso ahora. Nosotros no tenemos nada con qué levantar esas piedras allá arriba. Es correcto. Ellos podían hacer una momia en aquel día o embalsamar un cuerpo para hacerlo que durara cientos y cientos de años y que se viera natural. Nosotros hemos perdido ese arte. Ellos tenían un colorante que nosotros no tenemos hoy en día. Ellos eran mucho más inteligentes en aquel entonces que lo que somos ahora. Nosotros ahora, perdón. ¿Qué piensan ustedes de un anciano yendo por allí diciendo, bueno, prepárense, yo voy a construir un arca aquí porque va a llover? Los científicos disparaban el radar a la luna y de allá para acá decían, no hay más, no hay lluvia entre aquí y allá, ¿de dónde va a venir? Igual que ese ruso en la órbita el otro día, él dijo, yo fui alrededor de la Tierra 17 veces, yo no vi ningún Dios, ni ningún Espíritu Santo. Ni ningunos ángeles. Es ignorancia. Eso es todo. Dios solo se queda allí y se ríe de ellos. Bueno, el mensaje de Noé no calificó con las especificaciones científicas. Pero Noé dijo, va a llover de todas maneras porque Dios así lo dijo. Sí, señor. No hay sonido incierto en cuanto a eso. Va a llover. Párrafo 80, por último. Moisés estaba en duda. Ese profeta fugitivo allá en la parte de atrás del desierto, él no sabía qué hacer. Él estaba todo confundido. Dijo, Señor, yo no puedo hablar, yo tartamudeo, yo no lo puedo hacer, no puedo ir allá. Pero cuando Dios dijo, yo estaré contigo, amén, no hay ni sonido incierto en cuanto a eso, yo estaré contigo, amén, eso lo concluyó. Moisés iba a su camino, en su camino, no hay nada incierto en cuanto a eso. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo a través de la lectura. Mensaje, un sonido incierto predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90.
no me abre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Un sonido incierto. Párrafo 81. David, cuando él se paró allí al lado de Goliat, mirándolo, y vio a ese montón de soldaditos de plomo, que se suponía ser el ejército de Dios, parados allí, cobardes, retrocediendo, David dijo: el Dios que me entregó el león en mi mano y yo maté al oso, ese mismo Dios me entregará ese incircunciso filisteo en mi mano. Miren, no dijo: yo espero que él lo haga. Probablemente él lo hará. Él dijo: él lo hará. No hay nada incierto en cuanto a eso. Si hay un sonido que es cierto, y ese sonido cierto es la voz de Dios. Amén. Aleluya. No hay nada incierto en cuanto a eso. David dijo: él lo hará. 82. Juan estaba tan seguro allá en ese desierto de que él vería a Jesucristo. Él estaba tan seguro de que lo vería. Él dijo: él está aquí en medio de vosotros ahora y ustedes no lo conocen. Él estaba cierto. No dijo: yo espero que él esté allí. Quizás él vendrá mientras yo todavía estoy viviendo. Juan tenía un mensaje directamente de Dios. Él no fue a la escuela para aprender algo. Él se fue a hincar al desierto. Su mensaje era muy importante como para tomar la idea de alguna escuela. Así que él se fue hasta que encontró a Dios. Y Dios le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Juan estaba seguro de ello. Así que él estaba tan seguro que dijo: él está en medio de vosotros ahora, uno que no conocéis. Amén. Él estaba allí, pero todavía no se había manifestado. 83. ¿Cómo me gustaría decir algo aquí mismo? Amén. Yo creo que él está aquí, pero todavía no se ha manifestado. Yo creo que Cristo está aquí. Yo creo en la forma del Espíritu Santo. Él está aquí ahora en la plenitud de su poder para hacer todo lo que nosotros le pidamos que haga. Él así lo dijo. Pero cuando él se manifiesta, recuerden que él apareció antes que él viniera. Pero lo veremos a él venir uno de estos días, a ese glorioso que hemos esperado, ¿sí? Amén. 84. Jesús estaba seguro de lo que él hizo. En San Juan, el capítulo 5, el versículo 19, Jesús dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esa era la carne que Dios creó, su propio Hijo. ¿Creen ustedes que él era el Hijo de Dios creado? Seguro. Dios creó para sí mismo un cuerpo, un tabernáculo para vivir en él. Él era el Hijo de Dios. Y él dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Amén. Entonces él estaba cierto, porque Dios le estaba mostrando qué hacer. Él estaba cierto de sí mismo. Oh, 85, miren, Elías estaba cierto. Fue allá y cortó esos bueyes y los puso allí. Les dijo: invoquen a su Dios Baal. Dijo: sigan, llamen un poquito más. Quizás él tiene algún trabajo. Quizás él esté en un viaje de pesca en alguna parte. Quizás de repente él se volvió sordo. Caminó de una parte a la otra allí. ¿Por qué? Ellos dijeron: porque, él es un hombre de fe. Él es un hombre que vio una visión. Ningún hombre hace algo sin verlo primero en una visión. Amén. Jesús mismo nunca lo hizo.
Él dijo que él no lo hizo. Pero, ¿qué dijo él? Cuando él puso todo en orden allí, él dijo, Señor, por mandato tuyo he hecho esto. Amén. Él estaba cierto. Dijo, ahora, Señor, sea sabido que tú eres Dios y yo soy tu profeta. Y el fuego de Dios empezó a caer de acuerdo a su profecía. Que el Dios que responda por medio de fuego, no hay incertidumbre acerca de eso. Él sabía lo que estaba haciendo. 86. Que el Dios que sea Dios hable como Dios. Que el Dios que responda por medio de fuego sea Dios. Que el Dios esta noche, si sus sistemas son mejores que la palabra, entonces que ellos hablen y sanen a los enfermos y disiernan los pensamientos y hagan lo que Dios dijo que él haría. Amén. Si sus sistemas denominacionales son mejores que la palabra de Dios, entonces que ellos hablen. Veámoslos, que levanten una iglesia con sus dogmas romanos y lo demás, y que produzcan algo como Jesucristo. Veámoslo, que con los dogmas hagan a la palabra vivir otra vez. Ellos pasan por alto la palabra por sus dogmas, por sus credos hoy en día, porque ellos tienen temor de enfrentarse con el asunto. Ellos lo pasan por alto y basan a la gente sobre la educación intelectual, en lugar de basarla sobre el poder de la resurrección de Jesucristo y la manifestación de su ser. Amén. No hay nada incierto en cuanto a eso. Inténtelo. Ciertamente que es la verdad. Sí, Señor. 87. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre. Sí, Señor. Jesús estaba tan cierto de su ministerio que él dijo, escudriñad las escrituras. Miren, un hombre no va a decir eso. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, no sabéis que yo soy la palabra y que estoy aquí para manifestar la palabra que fue prometida. Lo que Dios prometió que el Mesías haría, yo estoy aquí para confirmarlo. ¿Amén? ¿Por qué entonces no es así con esa iglesia pentecostal esta noche? Las mismísimas obras que Dios prometió que la iglesia iba a hacer, nosotros nos deberíamos poner de pie en el nombre de Jesucristo y hacerlas. 88. Cuando Elías, el profeta anciano que representó a Cristo, Eliseo, el profeta joven, lo siguió a él al otro lado del Jordán. Cuando regresó, él tenía una doble porción y la iglesia siguió a Cristo al Calvario y el manto de Cristo cayó con el bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, estas cosas que yo hago, vosotros las haréis también y aún mayores que estas haréis, más porque yo voy a mi Padre. Amén. ¿Dónde está el Dios de Jesucristo? ¿Dónde está el Dios que hizo esta promesa en la Biblia? Necesitamos más Eliseos, ¿correcto? Necesitamos más creyentes en ello. Necesitamos más creyentes en la verdad, porque ha habido tantos credos engañosos y cosas así que es un sonido incierto para la gente. Yo les estoy tratando de decir que regresen a la Biblia. 89. No permitan que nadie les diga que los días de los milagros ya pasaron. No permitan que nadie les diga que el Espíritu Santo no es el mismo que lo que él siempre fue. No permitan que nadie les diga que Jesucristo no está vivo y que no está aquí mismo en su iglesia esta noche, haciendo las mismas cosas que él hizo. No hay nada incierto acerca de eso. Él lo prometió. Amén. Pero la gente, con sus enredos eclesiásticos, empiezan a pensar, oh, bueno, ustedes saben, eso es alguna clase de, igual que lo hicieron con Jesús. Ellos dijeron, bueno, él es Belcebú.
Él es un adivinador, un demonio. Belcebú era un espíritu diabólico. Ellos dijeron que él estaba haciendo eso como un adivinador, un Belcebú. Y cualquiera sabe que un adivinador es un demonio. Seguro que lo es. Cualquiera de esas sesiones espiritistas y magia negra y cosas así es el diablo. Seguro que lo es. Es el diablo tratando de imitar a Cristo. Debido a que hay un diablo, eso demuestra que hay un Cristo. Amén. Mientras haya un mal, hay un bien del cual salió. Amén. Mientras tengamos un adivinador, demuestra que tenemos un profeta verdadero en alguna parte. Eso es correcto. Oh, cómo le doy gracias a Dios por su bondad. 90. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Además, escuchen lo que él dijo. Si yo no hago las obras de mi Padre, si mis obras no tocan ese sonido cierto del Evangelio, entonces no lo crean. Uy. Él estaba, no hay incertidumbre en cuanto a eso. Si no hago las cosas que Dios dijo que yo haría, entonces no me crean. No hay nada incierto en cuanto a eso. Ustedes reclaman ser un grupo escritural. Él dijo, y si no hago las cosas que Dios dijo que era que yo haría, entonces no me crean. Si las escrituras no dan testimonio por medio de mí, entonces no me crean. Oh, no hay nada incierto en cuanto a eso. De ninguna manera. Si yo no hago las obras, entonces no me crean. Pero si hago las obras, entonces créanme. Ciertamente no hay sonido incierto en cuanto a eso. Y además él dijo esto. Escuchen ahora. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. No hubo nada incierto acerca de eso. ¿Había? Estoy pasando por alto muchas escrituras porque se está haciendo tarde. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje El sonido incierto. Párrafo 91. Escuchen, Jesús dijo, la Biblia, Cristo en Juan 14:12, el que en mí cree, no el que manufactura, sino el que en mí cree, las obras que yo hago, y las hará también. Las hará. No quizás las hará, las debería hacer. Él las hará. No hay nada incierto acerca de eso. Él dijo, ellos las harán. ¿Qué clase de obras hizo él? ¿Qué clase de obras mostró él? ¿Cómo fue llamado él? Fue llamado un demonio por hacer eso. Si el padre de familia llama a Belcebú, ¿cuánto más a sus discípulos? No hay incertidumbre. Él dijo, si el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. No hay nada incierto. Además, él dijo en San Juan, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis, y os será hecho. No hay incertidumbre. Será hecho. Será hecho. No hay nada incierto. Salgámonos de ese caparazón de tortuga. 92. Hermanos, hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿qué es lo que nos pasa? Hay algo que se necesita poner en acción. Nos estamos moviendo como tortugas. Cuando yo era muchachito, ¿saben ustedes lo que es una tortuga, un carey? Nosotros la tenemos allá en el este, una tortuga acuática. Nosotros la llamamos, mi hermano y yo vimos una en una ocasión. Éramos unos muchachitos y era la cosa más rara que alguna vez ustedes vieron. Se estaba moviendo así y cuando llegamos a ella hizo chirp, se metió.
Me recuerda a alguna gente al predicar el Evangelio. Uno empieza a arrojarles el Evangelio y ellos hacen, chirp, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como esa, vieja tortuga. ¿Saben qué? Yo dije, la haré caminar. Fui y conseguí una vara. La empecé a azotar. Eso no logró nada. La azoté y solo se quedaba metida. Uno les puede golpear, azotar, hacer todo lo que quiera y no lo logrará, nada. Yo dije, la voy a arreglar. La llevé al arroyo y la bauticé. La puse debajo del agua hasta que las burbujas salieron. Y eso es todo lo que hizo. El agua nunca lo logrará. Vale más que la dejen de discutir. La mantuve en el agua hasta que las burbujas burbujeaban y nunca hizo nada. Pero, ¿saben ustedes lo que hice? Conseguí un pedazo de papel y encendí un pequeño fuego y la puse encima. Entonces caminó, eso es lo que necesitamos esta noche, es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y no tanto credo de iglesia respaldando la cosa. Regresen a como los antepasados lo tenían. Necesitamos otra Pentecostés que los alineara con el Espíritu Santo, que enviara a la gente a sus rodillas, enviara a la gente a su Biblia, para que escudriñe las escrituras y esperen en ella. 93. No da un sonido incierto. Da exactamente lo que la Biblia dice que haría, lo que Jesús dijo que haría. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que queréis, porque ustedes están dentro de Cristo por fe y la palabra está dentro de ustedes. Ese es el Espíritu Santo dentro de ustedes y Él es la palabra. Entonces esta palabra impresa se manifiesta, la trae a vida, seguro. Marcos 16, después de su muerte, sepultura y resurrección, él comisionó a su iglesia, dijo, y por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. No hay incertidumbre. No dijo, quizás los seguirán, los deberán. Serán a los que crean, no que estrecharán manos con el predicador y tomarán la hostia de vez en cuando o sacarán su lengua y el sacerdote beberá el vino. Nunca dijo nada acerca de eso. Ella dice, estas señales seguirán. Ellos pagarán sus deudas y pagarán sus diezmos a las iglesias y ellos son una gente próspera, buena. Él nunca dijo eso. Él dijo, estas señales seguirán, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. No hay nada incierto acerca de eso. Era verdad. 94. El profeta de Biblia nos dice que al caer la tarde habrá luz. La Biblia predice que estará el Hijo de Dios brillando en los últimos días en el atardecer. Igual que ella brilló en el tiempo pasado, una iglesia basada en Biblia, un evangelio bíblico al igual que lo era antes, así será. Jesús dijo en las Escrituras, como fue en los días de Noé, en lo cual 8 almas fueron salvas, como fue en los días de Noé, así será. No dijo quizás, me supongo que yo me quedaré en eso por un ratito. Lo voy a dejar que penetre profundo. Como fue en los días de Noé, 8 almas fueron salvas. Así será en la venida del Hijo del Hombre, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero pocos son los que la hallan. Oh Dios, permítenos ser esos pocos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Van ustedes a hacer un relleno o van a hacer el objetivo? Solo hay una manera que ustedes lo logran. Ustedes llegan a ser la palabra y la palabra llega a ser ustedes. Dios dentro de ustedes, ustedes permanecen en Dios y Dios permanece en ustedes. 95. Además, Jesús prometió que los últimos días sería así con los gentiles en el tiempo del fin. Recibirán las mismas señales que ellos recibieron en el tiempo de Sodoma, antes que se quemara. Ahora, miren esta costa del oeste, donde el pecado ha entrado en olas. Entra de esta manera, siempre viene del este. Cuando los indios vivían aquí, alguien le estaba hablando a un misionero aquí hace un rato o en alguna parte. Yo pensé que lo vería otra vez. Le estaba hablando un misionero a los indios.
cuando ellos vivían aquí eran pacíficos. La única cosa que ellos tenían era un poco de guerra tribal. No había inmoralidad entre ellos. Cuando el hombre blanco entró, él entró con bebidas y con mujeres e inmoralidad. Y viene del este, acumulándose en el oeste. No puede seguir más adelante. Hay una barrera de sonido aquí mismo que Dios tiene. Cuando el este y el oeste se encuentren, vienen entrando, persiguiendo esta costa del oeste y amontonándose, acumulándose. Y cada vez que viene así, empieza a ponerse más vil y más vil. Como el día luterano, luego vino el día metodista, luego vino el día bautista y luego la iglesia de Dios. Luego los nazarenos, luego los pentecostales. Cada vez que el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él. Todo eso hasta que hemos llegado ahora al tiempo del fin. En la última señal que él da, hemos tenido sanidades y milagros y hablar en lenguas y echar fuera demonios y todo eso antes, pero aquí estamos. 96. Como ese ángel se sentó con su espalda volteada a la tienda, hacia la tienda donde ella estaba allí, y le dijo exactamente lo que ella estaba diciendo allí adentro. Jesús dijo, así será la venida del Hijo del Hombre, será de esa manera. Israel la recibió allá en ese entonces, los gentiles, los judíos, samaritanos, y ahora los gentiles, así será, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No hay incertidumbre acerca de eso, Él es el mismo. Y cuando Él viene en su plenitud en estos últimos días, perdón, Él mismo manifestándose, Él mismo demuestra ser el mismo. Amén. Yo no hago nada menos que el Padre me lo muestre primero. Oh, cómo quisiera que pudiera ser que la gente lo viera. Quisiera que pudiera. Muy bien, 97. No hay nada incierto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hebreos 13:8. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ciertamente que lo es. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, yo no sé qué hacer. La Biblia dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dijo, quizás lo recibiréis. No hay nada incierto acerca de eso, ni una pizca de incertidumbre. Él dijo, lo recibiréis, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Él prometió hacerlo. No hay incertidumbre. Vosotros lo recibiréis. No hay nada incierto. 98. El pequeño Zaqueo en la Biblia, su esposa Rebeca, ella era una seguidora del Señor Jesús. Fue su influencia que ayudó a llevarlo allá. Según nos dice la historia, ella quería tanto que Zaqueo creyera en Jesús, que él era profeta. Y ella le dijo, cariño, ese hombre sí es un profeta. Yo lo he visto pararse allí y decir lo que esa persona discernió el corazón de ellos. Ahora mira esto, que la escritura lo dice. Aquí está la vindicación exacta de que él es el rabí. Kavinsky, espero que no haya uno aquí que se llame así, pero el rabí Kavinsky me dijo que no era nada más que un montón de ilusión. ¿Qué lo sigue a él? Un montón de ignorantes que nunca fueron a la escuela un solo día de su vida. Ese diablo antiguo nunca murió, ese es correcto, así que él dijo, ¿qué son ellos? Yo no lo creo. 99. Pero ustedes saben, ella oró constantemente por él, y el día que él llegó a la ciudad, él pensó que lo conocería y vería cómo lucía él. Él no creería que él era un profeta, así que dijo, lo engañaré, me subiré a un árbol y lo observaré cuando pase. Y se subió a un árbol. Allí vino Jesús caminando por la calle, caminando de esta manera. Llegó justo debajo del árbol, miró hacia arriba del árbol, y dijo, Zaqueo, desciende. No hay nada de incierto acerca de eso. Zaqueo dijo, sí, señor, aquí estoy. Si yo he hecho algo mal, lo enmendaré. Supo quién era él y también supo que él estaba allí arriba del árbol.
Zaqueo, desciende. Yo voy a tu casa contigo para cenar. Él se quitó las ramas y allí vino. Él supo que ese era el Mesías. No hay un sonido incierto en cuanto a eso. Él supo lo que era. Párrafo 100. Pero hoy en día esa misma cosa puede suceder. Y dice, oh, bueno, me supongo que fue una reunión muy buena. Oh, hombres, este evangelio sin adulteración siendo predicada a una generación pervertida. Es una cosa tan lastimosa, pero sin embargo la gracia de Dios lo constriñe a seguir delante de todas maneras, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado El sonido incierto, predicado este mensaje en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje El sonido incierto, párrafo 101. Él no solo sabía que él estaba en el árbol, sino que sabía quién era él. Desciende, eso le quitó todo el almidón. Ustedes saben, él llegó a ser un miembro hecho y derecho de la asociación allí, de los hombres de negocios del evangelio completo. Creo yo, allí, bueno, seguro. Él estaba convencido que ese era el Mesías. No importó lo que Rebeca hizo o lo que Rebeca dijo. Él lo vio por sí mismo. Sí, señor. 102. Natanael, ese erudito bien instruido del que estábamos hablando la otra noche, cuando él se acercó allí, dijo, yo iré y veré por mí mismo. Y cuando se acercó, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Tú eres el rey de Israel. Tú eres el hijo de Dios. No hay incertidumbre en eso. Él sabía exactamente que él estaba debajo de la higuera. Oh, sí. Él nunca dijo, bueno, esos fariseos dijeron que ese es Belcebú, pero no así Zaqueo. Él sabía que él era el que estaba debajo de la higuera. No era sonido incierto para Zaqueo. Su nombre es inmortal esa noche y siempre lo será porque él fue salvo. 103. Esa mujercita en el pozo. Ella había visto tanto escrúpulo acerca de todas las religiones e iglesias y teología de ese día hasta que se hartó de todo eso. Ella no fue a ninguna de ellas. Menos mal que no se metió en eso. Quizás la pobre niña, debido a padres malos, fue echada a la calle y se convirtió en una prostituta. Quizás la pobre mujercita no tenía... Déjeme decirles a ustedes, hay muchas mujeres malas, sabemos eso, pero usted no puede ser una mujer mala sin haber un hombre malo, ustedes saben. Así que, y algunas veces esas niñas son echadas fuera por una mamá mala que sale a las cantinas y todo. 104. Ustedes hablan acerca de la delincuencia juvenil. Yo digo que es delincuencia de los padres. Ustedes hablan acerca de la ignorancia de la gente de Kentucky. Algunas de esas madres antiguas allá dejan que sus hijas lleguen a casa una mañana con el lápiz labial por toda la cara de ellas y su cabello todo enredado y medio vestidas, medio con un cigarrillo en la mano. Ellas cogerían una tabla de barril o una vara de nogal allí y ella lo pensaría muy bien cuando saliera la siguiente vez. Luego ustedes las llaman ignorantes. Ellas le pueden enseñar a este montón de maleantes a criar niños. Eso es. O quizás no debería haber dicho eso. Bueno, no, yo no me retracto. Yo dije eso cuando el Espíritu Santo me estaba ungiendo. Eso es correcto. Exactamente correcto. Sí, señor. Hoy en día, oh hermanos. 105. Esa mujercita... Ella salió al pozo esa mañana. Quizás todos sus rizos le colgaban. Quizás había estado fuera toda la noche. No sé. Ella salió como a las 11 a buscar el agua para el día. Y cuando miró hacia allá y vio a ese judío dijo, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, estás diciendo la verdad. Tú has tenido 5 y con el que estás viviendo no es tuyo. Oh, Señor. Dijo, Señor, no hay sonido incierto,
No hay nada incierto al respecto. Me parece que tú eres profeta. Mire, yo sé que cuando el Mesías venga y todos nosotros aquí en Sicar somos enseñados, nosotros samaritanos, que cuando el Mesías venga, él hará esto. Yo me pregunto, ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy él. No hay sonido incierto. Él dijo, yo soy él. Alguien dijo que él nunca confesó ser el Hijo de Dios. ¿Qué de en esa ocasión? Dijo, yo soy el que habla contigo. Observen, hermano. Mire, ella no dijo, debería ir a la escuela y aprender algo de teología. Ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? No hay nada incierto en cuanto a eso. No, Señor. Ella supo, ella dijo, somos enseñados que cuando el Mesías venga, eso es lo que él hará. 106. Miren, el rabí pensó que él tenía que hacer tal y tal cosa. Esta denominación pensó eso, y esta tenía su propia manera, y todas ellas estaban segregadas, y todo, y todas almidonadas, y educadas, y metidas, y como algunas de estas mujeres, tratando de forzarse en esos vestidos modernos y ajustadas como una salchicha o algo así, yendo de esa manera con lo de atrás levantado y su pecho resaltado, y en el abdomen apretadas. Yo no estoy diciendo eso como un chiste. Este no es un lugar para chistear. Este es un lugar para decir la verdad. Verdad. Eso es correcto. Es una vergüenza y desgracia. Y eso no es más desgracia que la gente que está tratando de tomar alguna clase de dogma y forzar a un hombre a que se lo trague. Si ustedes fueran al restaurante y les dieran un plato de sopa y en él hubiera una araña, ustedes demandarían a ese restaurante. Pero ustedes permiten que algunas de estas viejas morgues frías aquí con sus termómetros espirituales a 1000 bajo de lo normal, les inyecte a ustedes con algo de ese líquido para embalsamar que tienen allí, cuando ustedes, para mantenerlos muertos todos los días de su vida. Y luego no dicen nada al respecto, cuando ese cuerpo tiene que morir de todas maneras. Pero esa alma vive para siempre en algún lugar. ¿Cuál es el problema? Hay un sonido incierto en eso. 107. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. No hay nada incierto en cuanto a eso. Estas señales seguirán a los que creen. Eso es correcto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No hay nada incierto en cuanto a eso. La resurrección es segura, correcto. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No hay incertidumbre en cuanto a toda porción de ello. Correcto. Si ustedes lo comen dignamente, caminando en la palabra, en la fe, Dios prometió la resurrección. Si ustedes lo comen indignamente, están muertos allí mismo mientras están viviendo. La Biblia dice que la mujer que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Exactamente. La Biblia dice eso. Esa es la palabra infinita de Dios. No puede cambiar, seguro que no. No es sonido incierto. 108. No hace mucho yo estaba allá en México para terminar. Estábamos llevando a cabo una gran reunión. El general Valdivia, muchos de ustedes lo conocen, ese gran general mexicano, el cual al gobernador obtuvo permiso para que yo fuera. Y el obispo en Roma, o mejor dicho, el obispo romano, el obispo católico, fue a él y le dijo, señor, este hombre que viene no es católico. Él dijo, nuestro gobierno no debería permitir tal cosa como esa. El obispo dijo, el general Valdivia lo está invitando. Me imagino que él es una persona honorable. Él, dicen que él reúne grandes multitudes de gente y demás. Él dijo, nadie va a oír tales cosas como esas sino los del bulbo y sin letras. El presidente le dijo, señor, ustedes lo han tenido por 500 años. ¿Por qué son del bulbo y sin letras? Dijo, por lo que a mí me concierne, él puede venir.
109. Oh, hermanos, yo podía caminar por allí y decir, ajá, entré allí y llevé a cabo la reunión. Esos pobres mexicanos. Solo fueron 3 noches en total. Tuvimos lugar para que estuvieran de pie. Donde miles de miles, ¿cuántos conocen al hermano Espinosa? El intérprete mexicano de aquí, el hermano de aquí de California. Él era mi intérprete. Yo veo algunas de sus manos levantarse. Él me estaba interpretando. Esa noche, viniendo en la plataforma, ellos nunca habían visto algo así. Todos estaban parados allí. No había lugar donde sentarse. Ellos habían estado allí desde las 9 de esa mañana hasta las 9 de la noche. Cuando llegué allí, reclinados unos contra otros, apilando a sus enfermos en montones así, que el hermano Espinosa les muestre a ustedes las fotografías de los camiones llenos de sillas de ruedas y de camillas. 110. Cruzando la plataforma esa misma noche, venía un anciano mexicano. Y él estaba ciego. Él traía un sombrero viejo cosido con cordón trenzado, sin zapatos en sus pies. Eran como pies de oso en las plantas, las piernas de los pantalones muy subidas, desgarradas, un abrigo raído puesto, polvoriento. Venía ciego. Metió su mano en ese bolsillo raído y sacó un pequeño crucifijo. Él iba a decir un Ave María. Yo le dije por medio del hermano Espinosa, ponga esa cosa en su bolsillo. Y él se acercó. Y yo miré al pobre anciano. Pensé, vaya, estaba tan ciego como podía estar. Pensé, si mi papá hubiera estado vivo, sería como de esa edad. Allí estaba yo con un buen traje puesto, un buen par de zapatos. Y allí estaba parado ese anciano sin nada. Pensé, quizás él nunca ha tenido una comida decente en su vida. Y yo como bien. Puse mi pie al lado del suyo para ver si mis zapatos le quedarían. Pensé que me los pudiera quitar y la congregación no lo notaría. Puse mis hombros al lado de los suyos para ver si mis hombros le quedarían para darle mi abrigo. Por supuesto, él era mucho más grande y sus pies eran mucho más grandes y yo no se los podría dar. Pensé, oh Dios, mira eso. Antes que uno alguna vez pueda orar por la gente, uno tiene que tener un sentir por la condición de ellos. Uno tiene que tener un sentir por ellos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso mensaje. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos este mensaje titulado El sonido incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. Oramos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este privilegio, la oportunidad que tú nos das de día a día, Señor, de entender estos mensajes, como cuando nuestro profeta viene a la escena en cumplimiento de tu promesa, como lo prometiste en Apocalipsis 17, que venía a revelar todos los misterios y él viene a la escena y relató todo. Prédicas en todo el mundo que ha dado la vuelta, Señor, y nosotros tenemos el privilegio de lecturar, entrar en la escena del profeta, Señor, y te damos gracias por aquellos varones, Señor, que ellos lo transcribieron de esos escritos que estaban grabados en discos, en cintas, en audios, para poder nosotros lecturar tan fácilmente. Oh, Padre, permite que al lecturar, como dice la Biblia, que ni siquiera una tilde, una coma pasará de la ley. Entonces encontramos muchos, oh Padre, entonces para poder entender y entrar así en la escena de tu palabra mismo, Señor. Muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura y este glorioso compañerismo que tú nos has traído en la escena, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios.
hijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla estructural está tomando lugar. Venid, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido, siguen al Cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma quien anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si
será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo tenga la preeminencia en ella, y después restaurará a su posición original. Venid y ver la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ven los pasos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Venid y ver los pasos juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ver, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera.